solo y él el espacio y No, lo es que que yo te pasa. pudiera ver un papelito Pero es para. que necesita, o sea, usted abre él, ¿cómo es? Abre con if. De ahí le dice else. Y dentro de esos escribe un else if. O sea, como en el medio. Sea, Pero continuamente para hacer todo lo del taller 2, pues sí, seguido como sería. lo que habría pasa, que. Mauro, lo que pasa es que, vea, yo Jonathan me mandó una foto de cómo está haciendo el ejercicio. Yo lo estaba llevando a él en estos días con esos talleres y Sí. él me mandó una foto. Entonces, él en este momento está cometiendo un error garrafal que es que en los condicionales él solamente está colocando los valores, pero no está preguntando por la variable como tal. O sea, se supone que estamos haciendo una variable promedio que es la que va a sumar las cinco notas y va a dividir esas cinco notas entre cinco, que es el total de notas. Y hasta donde tenemos entendido y sabemos todos, un condicional depende de algo. En este caso, la variable promedio, el resultado de esa que tenga esa variable es lo que vamos a preguntar. Entonces, Jonathan lo que está haciendo es que no está colocando dentro de la condición la variable promedio, sino que solamente está colocando los valores. Eso es lo que está pasando. Ah, Entonces, no, así nunca le va a si dar. no hay variable, si no hay variable a evaluar en una condición, entonces eso nunca va a dar. Sí, pero yo ya lo puse así como usted en el ejemplo, usted dijo, pero yo no sé cómo continuarle, porque si pongo else if, me pone un error ahí Es que de seguir con puros es la else misma if. cosa, es que usted tiene que preguntar, usted tiene una variable promedio que es la variable que va a evaluar. Si Sí. usted no coloca en las condiciones esa variable promedio, así como yo le puse un ejemplo, yo le puse Sí, un yo ya lo ejemplo, puse otro. promedio es igual a cero y promedio es menor a uno. Ya lo puse, no, pero sí, Juan, pero yo ya Y puse tiene que eso. hacer lo mismo con la otra. Promedio igual a 1.1 y promedio menor a Pero Juan, 2.9. Y así es que sucesivamente. Jonathan, lo que necesita es hacer como cuando hacías el mientras que metíamos. Un mientras dentro de otro mientras dentro de otro mientras. O sea, abres el primero y dentro de ese hace pues el primer if. Y dentro de ese abres otro y así todas las que necesites validar con las variables como dice Juan. O sea, no es que vas a meter el valor ahí, sino Vení, hey, la variable. copiámelo por el WhatsApp. ¿Cómo? ¿Quién le puede mostrar a Jonathan como algo así, un ejemplo que tengan allí rápido para Con que el yo lo if pueda y con entender? el sí, pero seguido continuo, dentro de la variable if. Alguien que de pronto le desee compartir. Yo voy a compartir pantalla y voy a abrir en un blog de notas cómo sería la cuestión, más no Jonathan, el ejercicio. Jonathan, de todas formas ya estoy grabando, listo. O sea, si de pronto quieres recordar lo que Juan te va a mostrar, ya sabes que puedes ver el video nuevamente, listo. Pero ya Sí. te hay que grabar, pues ya Juan ya te va a mostrar para que lo veas y apenas termine Juan de mostrarte, entonces seguimos con la clase ya de orientación a objetos, listo. Listo, profe. Entonces, vea, voy a mostrar qué es lo que tiene Jonathan y qué es lo que se debe hacer. Jonathan tiene lo siguiente. Sí. 0 es menor que 1. Se supone que Yo no veo nada. una de las condiciones Juan, es, hola. no está compartiendo No pantalla. se ve, Juan. Sí, no se ve para lo que estás escribiendo. Espérame un momento, por favor. Ahí la pueden ver. Ahí sí. Listo. Entonces Jonathan tiene esto. Si Sí. 0 menor a 1, el ejercicio dice, una de las condiciones dice, promedio es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, lo que yo le di a Jonathan en la foto es que él tiene algo así como esto que están viendo aquí, pero no está colocando a que no está colocando la variable que se debe referenciar.
En este caso, ¿qué variable necesitamos evaluar? La variable promedio. Entonces, ¿cómo se haría eso? Simplemente, sí, promedio es igual a cero. Se pone doble igual porque pues hay que reconozcamos un solo igual, es asignación. Entonces, si ponemos un solo igual, eso genera un error. Debemos de ponerlo doble igual para poder que nos funcione. Y promedio menor que 1. Entonces, ¿qué sigue? Dentro de las llaves, ya va el otro código. Y así sucesivamente. Entonces, el segundo. Ah, que no es eso. Entonces, sí. Otra vez, promedio es igual, perdón, a 1.1 y promedio menor a 2.9. Entonces, ¿qué sigue? Exacto. Juan, disculpa. Señor. Pregúntale a Jonathan que si él sí entiende esa parte donde dice el if, que se acuérdese que es como si yo dijera, como cuando decíamos en PSI. Si a mí no, me aparece, a mí me aparece si en no, ese elf if no, me aparece si error. ¿Cómo? A mí en ese elf if a mí me aparece, me lo subraya en rojo. No sé por qué. Usted tiene que mirar, Jonathan, cómo está escribiendo. Acuérdese que en estos días yo le dije algo relacionado a eso. Usted se tiene que fijar cómo está escribiendo las cosas. Porque es que yo no sé, y lo voy a decir con todo respeto, muchas veces tú copias algo y no te fijas cómo lo copias y lo manda tal cual cae. Y yo creo que... Ah, no, ya. Mira, ya. Ya le dio. Por eso, Jonathan, tienes que tener... Tienes dos cositas. Sí. Primero, poner... Hay que tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Exacto. Tienes que poner atención en qué escribe y cómo lo escribe. Porque es que si usted se pone a escribir y no se fija cómo estás copiando, entonces ahí es donde llegan los errores. Ve, ¿y esto por qué no me da? ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué le hago aquí? Y otra cosa, usted en una condición, usted debe preguntar por algo. Porque si usted no pregunta por ese algo, usted pone los valores, pero si no pregunta por ese algo, entonces ¿cómo quiere que le dé? Eso no, nunca va a dar. Si usted hace esto que le estoy mostrando aquí, Jonathan, aquí estamos preguntando por algo. ¿Qué es ese algo? La variable promedio. Pero si usted simplemente coloca lo que tenía usted, que era esto, 0 menor a 1, eso le va a tirar un error mortal. Ahora, si usted hace eso en un ciclo mientras, lo va a reventar. Porque 0 nunca va a ser menor que 1. Hablando pues en términos de programación. Porque si lo miramos desde el punto de vista matemático, 0 sí es menor que 1. Pero en términos de programación eso nunca va a dar. Eso simplemente va a generar un error. Usted tiene que tener dentro de la condición qué es lo, por qué cosa va a preguntar, qué cosa va a evaluar, para poder generar un resultado que es donde dice código. Eso es todo. Jonathan, ¿cómo la ves? ¿Te quedó claro o tienes dudas? Jonathan, hola. Señor. ¿Te quedó claro lo que te explicó Juan? Sí. ¿Seguro? Sí, ya lo entendí. Igual ya te quedó. Haciendo. Eso, igual te quedó pues como la explicación de todas maneras, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a pues arrancar en este caso. Bueno, les tengo información. Bueno, yo este fin de semana no les voy a colocar, pues no les voy a colocar actividad para ese fin de semana. Pues la idea es que darle como prioridad para que por lo menos que todos, ojalá todos, muchachos, logren subir la digamos así, como la actividad, ¿cierto? O sea, la que tienen pendiente. Pero lo que yo sí les pido... Hola. Eso se tiene que hacer también aquí. ¿Tienen que cómo, Jonathan? Esa es la del segundo taller. Hay que subirlo aquí.
Sí, las dos actividades. O sea, recuerden que todo de aquí en adelante, los talleres, hay que subirlos aquí, todos, sin excepción. Por lo menos los de programación, ¿cierto? Entonces, o sea, la práctica es que permanentemente con los diferentes talleres que se van asignando, la idea es que ustedes suban su ejercicio porque es la única forma de practicar Git, muchachos. O sea, no hay una guía que sea de Git netamente, que como si fuera una materia, no, no la hay. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues, homologando esa materia, haciéndola transversal en todas las demás guías que siguen de aquí en adelante. Entonces, digamos que es necesario. Sí, es necesario que ustedes suban la actividad Git y la manden el enlace dentro de las observaciones de la tarea para ya no poder entrar a revisarla, ¿cierto? Y algo muy importante, porfa, es que le coloquen al proyecto, por ejemplo, ejercicio 1, taller 1, taller 2, no sé, para poderlo diferenciar, ¿cierto? Porque es que si no le colocas a esos muchachos, es muy complicado saber qué punto es el que está uno revisando. O sea, si usted le pone taller programación, taller introducción.net, taller introducción.net y le pone otra T, por ejemplo, taller programación.net programación. O sea, si lo coloca así, pues obviamente va a ser muy complejo poderlo revisar porque uno sabe qué punto es, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues, como una forma de tenerlo organizado, es una recomendación, pues, que pues yo les puedo, pues, digámoslo así, como indicar para que la actividad quede como, pues, por lo menos bien entendida, ¿cierto? Eso como en plan de mejora, pero, pues, digamos que no es que eso le dé mala nota, pero por lo menos así es más fácil para uno también revisar, ¿cierto? Y obviamente ya cuando alguien quiera entrar a ver sus programas, pues se van a encontrar con algo que va a ser más entendible, ¿sí o no? En ese caso. Bueno, entonces ya vamos a empezar entonces como con la explicación del tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer... yo pienso pues que sería ideal otra vez pues seguir haciendo más ejercicios, pero obviamente seguirlo explicando y voy a hacer preguntas, muchachos, porque veo que es la forma en cómo uno puede de pronto estar conectado y estar concentrado, porque en cualquier momento yo lo bombardeo con una pregunta y pues no se deje corchar, ¿cierto? La idea es que estén ahí pues en la jugada. El tema realmente, si usted ve en la óptica, el tema no es difícil, porque mira que todo tiene una lógica del por qué se hace el proceso. Y eso es lo que ustedes, pues la idea es que lo traten de entender, ¿cierto? El tema, digamos que si usted está concentrado y lo practica, va a ser lo más sencillo del mundo. Pero si usted no lo practica, pues muchachos, créame, 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 que va a ser muy complejo, pues obviamente más adelante poderlo entender. O sea, no digo que no se pueda entender, no, va a ser más complejo, pues va a requerir más de usted para eso, ¿cierto? Entonces, yo les recomiendo, muchachos, mire que apenas llamo un video bueno, llamo dos videos realmente, porque la introducción de este tema se dio en la última clase de introducción a .NET, valga la redundancia. Ahí se habló como a grandes rasgos, se habló la teoría de lo que era clases, métodos, atributos, que porque una cosa, que la otra. Ustedes recuerdan pues que eso fue lo que se habló pues ese día, la semana pasada, ¿cierto? Y ya esta semana, pues arrancando el martes, ya empezamos a hacer ya, digamos así, como más al detalle con lo que realmente tiene, que es lo que el porqué, que el encapsulamiento y esa vaina por qué, ¿cierto? Entonces, ya empezamos como a tocar esas hebras, digamos así, como el conocimiento que aplica netamente a la parte de la programación orientada a objetos. Yo les había hablado el pasado martes de un contexto que, si ustedes lo recuerdan, yo les hablaba a ustedes de la famosa EPA, ¿sí o no? Y no es la EPA de que está en YouTube, que hace estragos por ahí en la ciudad. No, esa no es la que yo hago referencia acá. La EPA aquí es simplemente algo que yo llamo muy fácilmente como los pilares de la programación orientada a objetos. Es un tema que pues, es un tema que está documentado. Es un tema muy antiguo, de hecho, muy viejo, pero que actualmente todavía, hoy por hoy, es un concepto que se aplica en la programación, ¿cierto? Entonces, eso pues como les digo, es muy bacano que lo entiendan. Obviamente,
programación, perdón, orientada a objetos. Obviamente no es la única que existe. O sea, la programación orientada a objetos es una de tantas formas de programar. Existen otras. Hay programación imperativa, programación, ¿cómo es? Programación funcional. Existe también, por ejemplo, programación lógica. Creo que por allá también hay otro que es programación concurrente, creo que es. Hay varios tipos de programación, digámoslo así. Cada una tiene su enfoque, tiene su funcionalidad como tal, ¿cierto? Pero existen varias. Ustedes, pues, si las consultan en internet, ya como a modo personal, se van a encontrar con que todas tienen una utilidad, ¿cierto? Esta, por ejemplo, te permite, pues, programar un poco más rápido, porque de cierto modo te va a permitir reusar elementos, reusar la lógica que estás aplicando para algo puntual que ya previamente lo debiste de haber hecho. Entonces eso va a ser muy útil, por eso no tenemos que estar repitiendo un código. Y esto se van a dar cuenta cuando empecemos a ver lo que es la parte de modelo vista controlador, que es programar con bajo este, digámoslo así como, se me olvidó el nombre ya de esto, qué pena con ustedes, si lo recuerdo se lo digo. Este concepto de desarrollo, que es el modelo vista controlador, que aunque tampoco es el único, es como el uno de los más usados, pues, que hay, ¿cierto? Hay mucha teoría que eso se vuelve, que los programas los vuelven muy pesados, que muy lentos. Pues, muchachos, yo pienso que eso depende de la forma como se programe y lo que usted está haciendo. Y realmente quien le agrega la complejidad al programa es usted realmente, ¿cierto? Entonces usted puede hacer cosas funcionales de una forma más sencilla, reutilizables, como hay otras personas que son tan tesas que le agregan demasiada complejidad al código, que cuando alguien va a ir a modificar eso, mejor dicho, prefiere más bien crear, volver a hacer el programa desde cero. Entonces eso puede ser también muy contraproducente también, ¿cierto? Ustedes no piensen que porque es que el otro sabe un montón de cosas, mejor dicho, un montón de teorías y cosas, entonces esa es la mejor forma de programar. Pues puede que sí, ¿cierto? Pero no es del todo, pues, que entonces si no lo aplico, estoy haciendo mal las cosas. No, simplemente que se harán las cosas un poco más óptimas, diferentes, reusables también, ¿cierto? Que tenga, pues, como los conceptos de la calidad de software y todas las cosas, que la usabilidad, que la portabilidad y todas las cosas, pues, que hacen como referencia a la parte de un desarrollo de un buen software. Entonces, ¿qué pasa con esto de la EPA, muchachos? Yo, digamos que ese concepto, pues, no lo encuentran en internet así como EPA, porque, digamos, fue una forma que, pues, vi que era muy fácil de recordar los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, ¿cierto? Uno a veces, si uno no tiene una referencia, se confunde. De hecho, yo me confundía así. Y decía, ¿cuáles son los cuatro? Entonces, yo siempre hablaba de dos o de tres y se me pasaba uno. Y siempre se me pasaba. Entonces, yo dije, no, yo tengo que buscar una forma, una estrategia de que siempre que hable del tema, recuerde fácil cómo, pues, cuáles son los cuatro pilares, ¿cierto? Entonces, pues, se me ocurrió esto. Pues, usted puede buscar con esas palabras. Se me ocurrió esto, pues, por facilidad. Pero simplemente los pilares pasan referencia a lo siguiente. La H, por ejemplo, esto es lo que vamos a ver más adelante, que es la famosa herencia. La E, por ejemplo, que es lo que vimos el martes, que es encapsulamiento. La P, por ejemplo, que eso sí ya de pronto lo veremos en Java, que es polimorfismo. Polimorfismo. Y por último... Profe, arriba te equivocaste. Era una cascarita, están concentrados. Y en la última, por ejemplo, que esto obviamente aplica cuando pues estemos en Java, es la famosa abstracción como tal. ¿Listo? Entonces, ahí están como los cuatro pilares. Esto lo vamos a ver, muchachos, o sea, esto lo vamos a ver en la técnica de análisis, ¿cierto? Pero no lo vamos a ver ya en esta guía, no, porque eso es un tema muy complejo, ¿sí? Cuando se ven esos temas, muchachos, yo lo trabajo de una forma. Esto normalmente no lo dicta nadie, muchachos, en CENSA no lo dictan, porque, pues, como les menciono, es un tema muy complejo para muchos, ¿sí? Y obviamente, pues, yo esto solo les explico, más no lo hago exigente para una entrega. Yo lo que hago es que dejo un taller, un ejercicio o algo, yo les digo, traten de contemplar, digámoslo así, las buenas prácticas que hemos visto de los cuatro pilares, ¿cierto? En Java es donde vemos ya todos los demás conceptos que no alcanzamos a ver. Nosotros acá en esta guía de .NET y también de PHP inclusive,
vamos a encontrar siempre lo que es encapsulamiento y la herencia. Eso sí lo vamos a ver y lo vamos a estar practicando. Yo sé que cuando lleguemos a Java, para usted ya va a ser más fácil entenderlo, ¿cierto? Ya cuando nosotros veamos, ya estemos en Java, no nos vamos a enfocar tanto en esto, pues vamos a hacerlo, pero para explicarlo, pero, o sea, solamente como modo de hacerlo, pero usted ya tendría el concepto, que eso es lo que se busca, digamos, la asignatura técnica, que usted tenga por lo menos claro como los conceptos para qué, ¿cierto? Yo le pasaré a ustedes después, pues, información de por qué uno aplica esto, pero más allá de pronto encontrar el uso de esto, es conocer estos dos que aquí casi nunca se ven. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser un poco confuso, pero la idea es que, pues, con lo que les voy a explicar, ¿cierto? Y todas las cosas, voy a que pronto usted lo interprete un poquito mejor y sepa a grandes rasgos, pues, para qué sirve, ¿cierto? Esto, muchachos, que ustedes ven acá, cuando uno tiene estos temas muy puntualmente claros, entra ya usted a una fase que es para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso sí no lo voy a profundizar mucho, pero ya con eso que ustedes les va a la posibilidad de entender lo que son los famosos principios, SOLID, ¿sí? Los principios SOLID. Esto no es una palabra, estos son unas iniciales de 5 principios de la programación orientada a objetos. Y eso está en inglés, obviamente, que por el momento no lo vamos a ver ni lo vamos a entrar a detallar. Pero, muchachos, es muy relevante, es necesario para poder jugar con ese SOLID, que esto es lo que nos puede volver un poco los desarrollos mucho mejor, más desacoplados, ¿cierto? Pero para poder llegar a ese nivel, tenemos que, pues, había que entender a grosso modo esta parte, muchachos. Muchachos, los salarios en la empresa donde pueden ser salarios muy buenos, si te van a pedir que tengas como muy claro estos conceptos, unas buenas prácticas, que usted se haya leído ese libro de código limpio por ahí 3-4 veces, que usted sepa aplicar los conceptos. Y ahí, muchachos, el salario no es una cosa bajita, es muy buen salario por lo mismo, porque pues son temas muy avanzados, son temas ya de arquitectura, de software y un montón de cosas que, pues, yo les soy muy sincero, yo no llego a ese nivel, pues, porque ya eso es ultra avanzado, eso es una cosa, pues, ya, pues, que es dedicarse, pues, realmente a desarrollar software, ya a un nivel profesional como tal, ¿cierto? Pero yo digo, arranque con lo básico para que vaya entendiendo el tema, ¿cierto? Entonces, eso, pues, como a grandes rasgos de la introducción, pues, ya obviamente eso, lo habíamos hablado sobre los 4 pilares, pero no al detalle como se los estoy mencionando ahorita, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen dudas hasta el momento. Ah, bueno, Juan está lanzando la mano. Profe, ese último, el que dice principio SOLID, ¿es aplicable a cualquier lenguaje de programación o a alguno en específico? No, la teoría dice que eso se puede aplicar para cualquiera. O sea, digamos que el tema es desarrollo de software, ¿cierto? Uh-huh. Y obviamente usted si es programador en Java, en Ruby on Rails, en Django, en lo que sea, ustedes pueden, obviamente, teniendo en cuenta la forma en cómo uno, por ejemplo, crea una clase en estos lenguajes, crea un método, que como la instancia, que todas las cosas, ustedes pueden ya, pues, aplicar esos conceptos y, pues, los desarrollos sí quedan desacoplados, quedan más entendibles. Claro, pues, que hacer eso no es fácil, pero tampoco es imposible de entender, ¿cierto? Uh-huh. Profe, y una última pregunta. Ahí entonces es donde se aplica algo que se llama arquitectura del software, o eso es un concepto aparte como tal del desarrollo? Bueno, arquitectura de software es un poquito más alto nivel de la, digamos, de la programación. ¿Por qué? Porque no se va más al detalle de desarrollar un software, sino los elementos que involucran ese desarrollo. Por ejemplo, yo voy a hacer un desarrollo que voy a hacer un programa contable. Listo. Ese software, ¿con qué servidor se va a comunicar? Ah, con ese allá. Listo. ¿Y cómo se va a comunicar? Ah, eso va a pasar por una... Voy a hacer un ejemplo. Voy a crear un microservicio que cuando yo le hago un proceso por allá, vais con su microservicio que está apuntando a AWS, que es Amazon, y ese se va a comunicar con el servidor de por acá, de, no sé, de otra parte, y luego ya baja el servidor. O sea, eso ya es arquitectura. Y es buscar la mejor manera posible, obviamente optimizando tiempos de respuesta, que se pueda contestar esa solicitud, pero por temas de servicios, servidores y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, uh-huh, sí es importante, porque así se entiende el concepto de desarrollo,
pero ya el de la arquitectura se enfoca ya en otros aspectos, pero obviamente sin dejar a un lado la parte de desarrollo, ¿cierto? Porque igual forma tú tienes que tener esos conocimientos, pero ya se enfoca a un tema un poco, pues ya como bueno, ya tengo el desarrollo, ¿cómo hago para que esa vaina se comunique con un servicio y todas las cosas? Cuando tú tengas que consumir un servicio, por ejemplo, de otro software, ¿cómo vas a hacer? O sea, son temas así, y eso ya es un nivel, pues obviamente, un poco más alto, ¿cierto? Pero es eso, pues, como tal. No sé si me entendiste esa parte ahí que te expliqué. Sí, profe, muchas gracias. Listo, yo veo que Daniel tiene una pregunta también. Cuéntanos, Daniel. Profe, te hago una preguntita. Digamos, ¿qué ventajas o cuál sería la diferencia de programar, de hacer programación orientada a objetos en Java, a, no sé, en este caso que se está programando en C++? No, que hago esa pregunta, digamos que normalmente la mayoría de veces que se habla de programación orientada a objetos, siempre el programa principal, el lenguaje principal que se utiliza es Java. Entonces quisiera saber si hay alguna diferencia notoria o es exactamente lo mismo. Mira que Java se desprende de C. Realmente C es como el papá de los pollitos. Luego salió C++, que fue como una mejora en el lenguaje C. Sí, eso es como un poquito de historia. Y a partir de eso se genera Java, ¿cierto? Ambos, eso aplica como el mismo concepto, realmente, ¿cierto? Hay un video pues, en YouTube que me encontré hace poco que hablaba sobre la real programación orientada a objetos. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo sí tiene mucho que ver con lo que realmente programación orientada a objetos, sino que hay otros elementos que hablaban de que no, que lo que aquí quería decir el autor de ese, o sea, el creador de esa forma de programar, hablaba pues de que realmente ciertos elementos se aplicaban como para una funcionalidad particular. Voy a ver si encuentro el video, porque como lo vi así, eso que pues me llamó la atención, lo vi y fue como de momento. Pero pues realmente se puede apreciar lo mismo a nivel lógico. Listo, que hay que dar claro ahí, no a nivel de sintaxis, porque obviamente la forma en como tú lo hagas en Java va a ser diferente en C++ o en C, va a ser diferente en JavaScript, va a ser diferente, por ejemplo, en un PHP, pero la lógica va a ser la misma, realmente. Por eso les digo a ustedes, enfóquense en la lógica. Yo cuando les digo a ustedes, refuercen lógica, no lo digo por cansarlos, ni por fastidiarlos, ni por nada por el estilo. Yo se los digo porque es que si usted tiene muy buena lógica, usted va a tener la capacidad de entender cualquier lenguaje, cualquier desarrollo lo va a poder entender fácilmente, ¿ya? Pero eso se requiere mucha práctica, demasiada práctica, muchachos. Por eso yo soy muy insistente. Yo no soy muy teso pues en lógica, no. Pero trato de irme como ahí, como tratando de entender lo que estoy haciendo, porque obviamente, muchachos, uno se encuentra con muchas cosas, ¿cierto? Y pues la idea es que tampoco uno lo cocen porque pues por desconocimiento. Por lo menos que usted tenga las bases y que si usted tiene dudas, pues sean cosas muy puntuales y no todo un desarrollo, ¿cierto? Entonces, por eso yo les insisto mucho, vean la lógica, repasen ejercicio. Y quien creyera que ese tipo de cosas te van a permitir abrir un panorama muy amplio en la parte de conocimiento, ¿cierto? Entonces, sí, yo diría que ahí pues no es lo mismo a nivel de sintaxis, pero sí es igual a nivel lógico como tal, ¿cierto? Juan, cuéntanos. No, profe, se me olvidó bajar la mano. Perdón. Listo, no hay problema. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Y obviamente lo vamos a explicar paso a paso. Pues digamos que obviamente implementando lo que es la parte de la programación orientada a objetos. A hoy vamos a seguirlo haciendo con encapsulamiento solamente. Pero ya el martes vamos a conocer lo que es la herencia y esa vaina para qué nos sirve, ¿sí? Ya de ahí pues lo vamos a empezar a aplicar la otra semana. Y ya la semana de arriba, o sea, de este martes que pasó en 15, vamos a hacer la primera, digamos así, la primera maquetica que nos va a llevar a cabo la implementación de un modelo vista controlador básico. Yo voy a mirar en qué momento la historia de mi vida, montaré un video donde voy a explicar un ejemplo completo, haciendo un CRUD completo, o sea, de insertar, modificar, eliminar y consultar información con C# y SQL Server, o sea,
una manera de hacerlo. No piense que la forma como yo lo hago es la única, no existe otra. No, no existe, no, existen muchas formas de, digámoslo así, de hacer un ejercicio con programación orientada a objetos en un MVC básico, a nivel de escritorio. O sea, la forma como yo les voy a explicar es una forma que vi en YouTube, me pareció muy sencilla de entenderlo, y voy a ver si lo logro pues desarrollar, porque eso siempre quita un poquito de tiempo, y pues obviamente pues trataré de no cometer tantos errores para que quede bien pues el ejemplo, ¿cierto? Entonces voy a ver cómo hago, en qué momento lo hago, porque eso les va a ayudar mucho, muchachos, a repasar, digamos así, ese tipo de conceptos de desarrollo. Cuéntanos, Juan. A ver, dime, surgió una inquietud. Por ejemplo, en el ejemplo pasado, nosotros nombramos la clase como nómina, ¿sí o qué? Sí. Entonces, y sabemos pues que la clase nómina apunta pues a muchos procesos. En este caso, calcular una nómina, calcular un subsidio de transporte, calcular una prima, unas vacaciones, etcétera, ¿cierto? Ajá. Entonces la pregunta mía es, en términos de optimización, por así decirlo, entre comillas, ¿qué recomendaciones se le daría a una persona en cuanto al nombramiento de una clase? Porque, por ejemplo, nosotros podemos, voy a poner un ejemplo, yo tengo un procedimiento donde yo tengo que hacer, por ejemplo, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y algunas operaciones avanzadas, exponenciación, radicación, logaritmación, y así, ¿cierto? Si nos ponemos a ver, son un proceso matemático como tal. Entonces, por ejemplo, ahí en esa clase, yo podría colocar como nombre clase matemáticas, ¿o qué? Sí, o sea, puede ser algo que involucre, o sea, lo que yo les he mencionado. Recuerden que existen dos elementos que hacen referencia al momento de yo creo una clase, que es un sustantivo que digamos, uno le pueda, o sea, yo tengo un punto de vista, no es que sea obligatorio, o sea, no es que tiene que ser pues así como a la teoría. Lo que pasa es que es una buena práctica que yo digo, bueno, yo tengo un sustantivo, pero ese sustantivo que yo le voy a, que yo voy a definir, yo debería encontrar unas características. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hablado de que las características de una clase son aquellas que digamos, describen la clase. Por ejemplo, si yo hablo de una clase carro, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las características? Ah, que el motor, que la placa, que el modelo, que el color, que la cantidad de llantas, ¿cierto? Y todo eso como tal. Entonces, ¿qué sucede ahí, por ejemplo? Si es para la parte, digamos, de cálculo, pues mis atributos en ese caso, ¿cierto? Irían a hacer referencia a qué, a los valores con los que el usuario va a hacer como esa interacción con el programa en ese caso, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer un cálculo de, digamos, matemático, donde voy a sumar dos números, yo ya entrase, ah, no, entonces, mis atributos son ¿cuántos? Son dos. ¿Por qué? Porque el usuario va a interactuar con mi programa ingresando dos números, ¿cierto? Ah, es que voy a hacer, por ejemplo, como el que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un programa que nos permita hacer la conversión de digamos, de temperatura. Entonces, ¿cuántos valores va a ingresar el usuario? Entonces, eso es lo que yo tengo que definir. Va a ingresar solamente un valor, o sea, que él tiene en mi clase, va a recibir que un atributo, en ese caso, ¿cierto? Entonces, ese es como el tema, pues, como a tener en cuenta, ¿cierto? No sé ahí cómo, pues no sé si, bueno, eso. Y ya la parte de las acciones, hablábamos de que las acciones son aquellos que métodos que hacían algo con esos atributos. O sea, de que si yo voy mi clase va a requerir de dos atributos porque requiere hacer un cálculo, quiere decir que por ahí en algún lado, digámoslo así, voy a tener un método que haga uso de al menos uno de esos dos atributos. O los dos, obviamente, ¿cierto? Como tal. Eso pues sería como la indicación pues allí en ese caso, ¿cierto? No sé, Juan, si te contesté la pregunta con eso. Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, muchachos, precisamente como les estaba diciendo, vamos a hacer un programa
yo diría que es sencillo, obviamente aplicando los conceptos de programación orientada a objetos. ¿Y qué va a hacer el programa? Simplemente hacer una conversión de, digamos, de temperatura. Es decir, nosotros le entregamos un valor de temperatura en centígrados y la vamos a pasar a Fahrenheit, por ejemplo. Si nos da tiempo, entonces le hacemos la inversa. O sea, de Fahrenheit a centígrados. Listo. Entonces, voy a iniciarlo acá rápidamente. Entonces, recuerden que... Ahí miren que la diferencia con el de 2017, ¿cierto? Miren que aquí, pues, tengo que desde aquí un poquito la interfaz. Solamente esta introductoria, o sea, esta interfaz donde yo creo el proyecto, cambia un poco con respecto a la de 2017 y obviamente cambia mucho con la de 2015, que creo que es la que tiene Jonathan. ¿Cierto, Jonathan? La que tú tienes instalado, 2012. No recuerdo. La que, una de las dos, la que tiene Jonathan instalado. Eso. Entonces, pero igual, ya cuando uno está en, ya cuando uno está en interfaz ya de desarrollo, es realmente igual. O sea, no hay pérdida realmente ahí, ¿cierto? Bueno, entonces acá, aplicación de Windows Form, siguiente. Y esto lo voy a llamar, pues, en ese caso, ejemplo, conversor de... No, conversor temperatura. Listo. Conversor temperatura. Obviamente, ya mire que ya me ubicó la carpeta donde, pues, seguramente ya identificó, ¿cierto? Ya identificó dónde tengo los proyectos, entonces ya me lo mostró acá en ese caso. No jueguen con los esos elementos de la eso, muchas gracias. Bueno, aquí tengo la solución. Recuerden que la solución es la principal y el proyecto es lo que está dentro de la solución, ¿cierto? Y acá, pues, yo como les mencioné, pues, como esto es una versión, da esto la versión 2019, él me identifica, pues, que puedo trabajar con todo esto framework. Yo les decía a ustedes, si su aplicación es para que se ejecute en un Windows 7, que no es recomendable ya porque, pues, su Windows 7 ya, pues, digámoslo así, puede estar susceptible a que se pueda llenar de virus, porque eso es lo que pasa con los sistemas operativos. Como ya no tiene soporte de Microsoft, entonces, pues, usted puede hacer un programa con NetFramework Framework 4 y se va a poder ejecutar en un Windows 7, ¿cierto? Pero recuerden que el que tenga Windows 7 tiene que tener mucha precaución con ese sistema, porque es muy probable que quizás pueda estar de pronto muy, digámoslo, como muy, muy expuesto a que lo puedan atacar, en ese caso, por un virus o algo. ¿Por qué? Porque Microsoft ya dijo que no da soporte para Windows 7. Sí lo está dando para Windows 8, 8.1 o 10. Entonces, sí te van a seguir llegando, pues, actualizaciones, que, pues, eso es lo que dice la teoría. Listo. Entonces, vamos a darlo en 4, ni problema, ¿cierto? NetFramework Framework 4.0, si le aparece aquí 4.0 o 4.5, usted ya escoge, ¿cierto? Voy a darlo aquí en NetFramework Framework 4 y lo va a dar crear en ese caso. Listo. Ya esperamos ahí unos segunditos. Él haga allí, pues, como la revisión. Listo. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer acá antes es una interfaz gráfica sencillita. Yo les mencioné, digámoslo, pues, digamos que algunos arrancan haciendo como la interfaz gráfica, ¿cierto? Y ahí eso, digamos que les va a quedar ya la aplicación ya con la interfaz. Pero ahí, digamos, yo, por ejemplo, yo arranco por lo general con la clase, o sea, con la parte lógica. Listo, que puede ser más complicado así, entonces lo vamos a hacer primero con la interfaz gráfica, ¿cierto? Pero, pues, si uno lo lleva a la realidad, pues lo ideal es arrancar la lógica, que usted garantice realmente que, digamos, su programa haga lo que tiene que hacer. Pero para hacer eso tendrían ustedes que ya entender y saber qué es lo que van a hacer, ¿cierto? O sea, cuál es la lógica que ustedes van a implementar. ¿Listo? Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer aquí es llegar y, pues, voy a hacer aquí una interfaz sencilla. Entonces, venir aquí rápidamente. Métame, yo quito este cuadro de acá. Listo. Entonces, acá lo voy a colocar. Conversor de unidades. Y voy a ampliar, pues, rápidamente la letra. No hago más, yo solamente lo dejo como algo sencillo, pues, más porque es por el tema, pues, de la explicación y que se pueda como complementar todo lo que se está hablando. Conversor de unidades, en este caso. Y solamente necesitaría dos cosas. Entonces,
puntualmente necesitaría un cuadro de texto donde yo voy a agregar el dato, que el valor que quiero convertir. Ah, bueno, para los que no entiendan, como el tema de la conversión es más o menos como esto, ¿ya? Voy a entrar a Google y lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, convertir de centígrados, por ejemplo. Ah, es que centímetro. Centígrados. Por ejemplo, aquí me habla a Kelvin. Voy a colocarle aquí a Fahrenheit. Miren que aquí está esto. Si se dan cuenta, entonces, miren que aquí tiene algo muy bacano que me llama la atención aquí en Google. Y es que si usted coloca, por ejemplo, vamos a suponer que son, está haciendo mucho calor, 36 grados, por ejemplo. Entonces, miren que ya aquí te da la fórmula. Si se dan cuenta, miren. Y miren que aquí 96,8 Fahrenheit fue el que me dio acá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo puedo aquí hacer la conversión de una vez. No, este 36 va a ser en grados Fahrenheit y lo quiero convertir a Celsius o centígrados. Celsius es lo mismo que centígrados. Me da esto, 2.2, ¿cierto? Entonces, usted puede ir jugando como con eso, ¿cierto? Lo mismo acá, Kelvin, menos 236,7, 2,15 grados Celsius. Pero el Celsius, que es el centígrado, pues si son 36 a Fahrenheit, por ejemplo, me daría 96.8. O si es, por ejemplo, a Kelvin, 309, ¿cierto? Aquí está pues como la fórmula. Esto es muy útil, muchachos, porque es que, vea, yo les voy a ser muy sincero. En programación uno no encuentra la respuesta ahí. Tienes que consultar, tienes que investigar. Ojalá todo estuviera dado, pues si la respuesta la encontráramos así de una, pues ¿para qué nos van a contratar, cierto? Recuerden que a uno lo contratan es para solucionar una situación o para mejorar otra situación. Eso puede ser un escenario particular. Yo puedo mejorar un proceso que, digamos, ya exista o simplemente lo puedo crear. Y si es para crear, muchachos, para modificar, tienes que tener en cuenta que te toca cabecear, te toca pensar, te toca prueba-error. O sea, no piensen que por ejemplo, que yo he notado, pues, cuando usted de pronto, por ejemplo, si me dice, prueba, ¿cómo hago tal cosa? Digo, venga, ya que intenta usted hacer previamente, ¿cierto? Intentaste buscar o que consultaste, ¿cierto? Cuando usted dice, yo ya consulté y no encontré, ya qué más es el cartucho, venga, mire, entonces yo qué le puedo hacer, ¿cierto? Pero lo que digo es, gasten primero el cartucho de que usted lo pueda consultar inicialmente. Juegue con el buscador de Google, muchachos, que de verdad se van a encontrar con muchas soluciones de muchas cosas, muchachos, ¿cierto? Ahora, no me malinterpreten lo que les estoy diciendo. No es que no pueden preguntar, sí, y de hecho, miren que yo les ayudo. A lo que yo quiero llegar es que ustedes traten, ¿cierto? Intenten como tratar de irse como motivando, o como les digo yo, como tratando de crear como ese autogestión de usted mismo buscar. Porque, muchachos, va a llegar un punto que cuando usted termine la técnica y ojalá Dios quiera, muchachos, se gana un trabajo, muchachos, van a estar solos contra el mundo. ¿Usted qué va a hacer? No va a estar, por ejemplo, no va a estar Jonathan, no va a estar un Juan, no va a estar, por ejemplo, Alejandro, que nos va a ayudar, por ejemplo, ¿cierto? Usted va a estar solo y va a tener internet y va a tener Google como acceso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cierto? Entonces, si usted eso lo practica desde ya, ¿cierto? En las clases que va buscando información. Pues el profesor nos colocó este ejercicio. Voy a ver si ahí, bueno, así sea algo parecido o cómo es la fórmula de esto, ¿cierto? Entonces usted ya está, ¿qué? Está generando esa cultura. Cuando usted ya llegue al mundo real a hacer un trabajo o algo, no le va a quedar tan difícil porque usted ya creó esa conciencia y creó esa disciplina de investigar, ¿cierto? Y eso te va a volver autodidacta, muchachos, de muchas formas. Esa es una recomendación que yo les hago mucho a los muchachos, no solamente a ustedes, sino a los demás muchachos que han pasado ya, digamos, en las clases. Yo siempre digo, muchachos, aprendan a buscar información. Si tienen dudas, yo se las busco, pero lo posible, aprendan, porque de eso va a depender muchísimo cuando ustedes estén afrontándose en el mundo real, muchachos. Tienen internet, no tienen quien les ayude. Si les perdió el celular, ¿a quién va a contactar? Entonces, yo les digo, traten de ustedes mismos ser autodidactas, o sea, de buscar, ¿cierto? No la vean como la primera que no le entendió. No, nada, ¿cómo hago esto? No, venga, rebusque, mire, váyase por acá, mire lo otro, mire ejemplos, porque hay muchas formas, muchachos, ¿cierto?
Entonces yo les digo, es eso, como invitándolos a que tengan esa disciplina y la vayan creando digamos, desde ahora, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, yo la fórmula no me la sé. Entonces tengo que buscarla. Ah, bueno, aquí está la fórmula, ya me la facilitó. ¿Qué significa esto, muchachos? Por ejemplo, si yo la convierto a Fahrenheit, que es una de las que me gusta más por la complejidad de la fórmula, noten que acá el 36 es el dato que el usuario está ingresando, ¿sí o no? Ese es el dato de entrada. Si miren que si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento coloqué 9 dividido 5 o 9 quintos, ni tampoco coloqué el 32. ¿Qué significa eso entonces, muchachos? Significa que estos datos son constantes en la fórmula, ¿sí? Esos datos nunca van a cambiar. O sea que usted siempre, siempre se los va a encontrar. Yo les hago una pregunta. Mi clase, que muy probablemente la voy a llamar temperatura, ¿cierto? ¿Cuántos atributos le voy a colocar en esa clase y por qué? Están por ahí. ¿Cómo es la pregunta, profe? No, preguntaba que, por ejemplo, teniendo en cuenta, pues, que voy a colocar ese atributo, digamos, este valor de lo que para que por parte del usuario, por ejemplo, entonces, en la clase que muy probablemente voy a llamar temperatura, ¿cuántos atributos voy a colocar en la clase que va a recibir como tal? ¿Cuántos? Uno solo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues en el caso, ¿no? Si usted lo haría, como dijo, que después que y viceversa, pues utilizaría uno solo, ¿o no? Exacto, es uno solo. O sea, el usuario solo va a ingresar, por ejemplo, un dato, que es la temperatura que él quiere convertir. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, miren que allí yo tengo aquí 9 quintos y tengo un 32. Estos datos, por ejemplo, son constantes en la fórmula. Significa que el usuario no tiene que ingresar esos valores. Eso ya los da la fórmula. O sea, cuando usted haga la fórmula de esa conversión, usted no tiene que inventar nada. Ya está la fórmula hecha. Lo que usted tiene que hacer es que casi que copiar esta misma fórmula, ¿cierto? Y simplemente lo que va a hacer es que quitar esto y colocar que el atributo que creaste, donde va a agregar a nivel del getter ese atributo que hace referencia a ese valor que el usuario ingresa, ¿cierto? Entonces, más o menos, si me entienden lo que les quiero decir, muchachos, o esto está muy, 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 mucho complejo. No, profe, prácticamente nos dieron la respuesta. Voy a mirar a ver si es que ya puede. Es aplicarlo a la programación, como dice usted. Exacto. Eso es lo que yo les digo. O sea, traten de interpretarme lo que les estoy diciendo, ¿cierto? O sea, concéntrense. Igual lo vamos a hacer, obviamente, pero quiero por lo menos explicar como a nivel contextual como lo que vamos a hacer, ¿cierto? Para que usted lo tenga como claro allí. Entonces, miren que esta fórmula es muy bacana porque ya nos están dando la solución de una. Esto es lo que nosotros necesitamos para nuestra clase, en un método que va a hacer ese cálculo, ¿cierto? Listo, entonces es como eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, teniendo en cuenta eso, entonces pues voy a pasar acá y voy a necesitar un cuadro, ¿cierto? Voy a necesitar un cuadro, por ejemplo, para, pues en ese caso, para colocar los valores. Entonces, vamos a colocar aquí este señor, pues un poco más grandecito. Voy a colocarlo aquí de 40, puede ser, ¿cierto? Entonces aquí le voy a colocar. Este va a ser muy sencillo, o sea, no va a ser así pues tan sofisticado como el de Google, pues porque obviamente pues tocaría a colocar un campo desplegable que escoja el tipo de temperatura, luego ir a validar cuál fue el que escogió y hacer la conversión. O sea, se nos alarga mucho y esa no es la idea tampoco. Entonces, voy a colocar aquí centígrados. Claro que el que lo desee hacer, centígrados,
ya digamos el fin de semana, pues si lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿cierto? O sea, algo muy parecido a lo que hace aquí Google. Usted aquí tiene un campo desplegable, pues no lo va a hacer igual, o si lo quiere hacer igual, un campo acá para agregar información y acá lo otro y aquí este campo de acá. Obviamente que si yo coloco Celsius y Celsius, pues él aquí no lo va a dejar colocar Celsius. Usted lo que puede hacer es que aparezca un mensaje que ya no puedes colocar los mismos grados, ¿cierto? Pues como que haría lo mismo, ¿cierto? Entonces usted ya la juega, si lo quiere hacer, o sea, si lo quiere intentar hacer. Yo lo voy a hacer hoy con un tipo de conversión, pero usted se siente retado, usted no, pues eso no me va a retar, escribirá, entonces usted llega y lo intenta hacer, ¿cierto? Igual eso no es calificable, eso es a modo de repaso para ustedes, ¿cierto? Entonces, acá lo va a colocar centígrados, ¿cierto? Que es lo que va pues a colocar en este caso el usuario, pero lo va a colocar aquí con una 14 para que sea mejor. Y acá, al otro lado, voy a colocar, por ejemplo, un label. Acá. Y este va a ser, por ejemplo, voy a colocarla también como un 14, puede ser. Y acá le voy a colocar, por ejemplo, total. Obviamente, esto no lo voy a mostrar, ¿cierto? Esto no lo voy a mostrar. Entonces, le voy a colocar aquí en las propiedades el visible en false. ¿Y por qué? Porque aquí voy a colocar el resultado. Lo que sí voy a hacer aquí, muchachos, es agregar un botón, ¿cierto? Que aquí sí le va a decir, por ejemplo, a lo que yo quiero convertir. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí pues como para que nos quede como mejorcito. Por ejemplo, este botón de acá, lo voy a colocar aquí, puede ser aquí y puede ser acá. Esto lo voy a reducir un poquito acá. A colocar aquí a Fahrenheit. Fahrenheit. Ahí creo que está bien. Sí, será que lo escribí bien. Ya es una H por ahí que tiene como intermedia. Fahrenheit acá. Una H acá. Y ya. Listo. Ahí sí quedó. A Fahrenheit. Y lo voy a colocar rápidamente aquí para que se vea pues ese botoncito. Puede ser. Entonces, esta primera versión nos va a convertir a Fahrenheit. Listo, por ejemplo. Y este no lo vamos a mostrar todavía, sino que aquí ya llega el resultado, ¿cierto? Como tal, en centígrados, pues como en ese caso. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Pues, recuerden, primero hicimos la interfaz, ¿cierto? O sea, si lo llamamos paso a paso, lo primero que hacemos es la interfaz. Lo segundo, que sería en ese caso, pues colocar los nombres de variables de los campos o de los elementos con los que voy a interactuar. Yo voy a interactuar con ese campo de texto porque básicamente yo necesito saber el valor que el usuario ingresó. Entonces le voy a colocar un ID, o sea, un nombre de identificador. En ese caso le voy a colocar TXT, por ejemplo, valor. ¿Sí? Le va a llegar un valor allí, ¿cierto? En centígrados, ¿sí? En ese caso. Este botón de acá, yo le voy a colocar BTN, por ejemplo, convertir. Aunque allá dice Fahrenheit, pues yo sé que él va a convertir, ¿cierto? Y este total lo voy a colocar, por ejemplo, LBL total. Listo. Algo sencillito. Ustedes lo vean pues funcionando. Se lo voy a ampliar un poquito más para acá porque puede que se me vaya ahí de pronto muy, muy angosto allí el espacio. Pero que ahí ya queda mejor. Listo. Y yo creo que ya, vamos a empezar entonces acá. Ah, bueno, entonces esperen un momento. Ya hice la interfaz gráfica, entonces voy a hacer la parte lógica para luego conectarla, ¿cierto? En estas dos como tal. Entonces, muchachos, voy a hacer algo aquí únicamente que les expliqué el martes y que vamos a aplicarlo hoy, que es separar la funcionalidad. Por ejemplo, voy a crear aquí en el proyecto
no en la solución. Recuerden que la solución es esta, el proyecto es este. Voy a crear una carpetica. Una carpetica sencillita. La cual voy a llamar clases. Y dentro de clases voy a crear la clase temperatura. Entonces vengo acá. Agregar clase. Y entonces acá voy a llamarla. Bueno, ya sabemos que es entorno visual C char. Esto es, bueno, Windows Form, ¿cierto? Y ya, formulario de Windows Form. Ah, bueno, no, qué pena, es una clase. Entonces, en general, y luego acá se escoge, en ese caso, a ver, yo creo que se me... Ah, bueno, acá, elementos de Visual C Sharp y clase, ¿listo? Clase, algo sencillito. Mire que es la única que dice clase solamente. Hay una que dice en clase, pero dice de componentes, class for USQL, ¿cierto? Y ya no hay más nada, pues así como que ya clases. Entonces, la que ya clases, algo sencillito, ¿cierto? Mira, aquí dice elemento de Visual C Char, definición de clase vacía, porque se la estamos viendo desde cero. ¿Listo? Tenemos acá, y ya nosotros vamos a llamar la temperatura, ya sabemos por qué. Temperatura, porque vamos a recibir un atributo que hace referencia a la temperatura que queremos convertir. Y vamos a tener unas acciones, ¿cierto? Que va a ser convertir, ¿qué? A Fahrenheit, si nos da tiempo, convertir a Kelvin y viceversa, ¿cierto? Entonces, yo la veo como más apropiada llamar la temperatura. Usted le puede llamar un nombre, pero recuerden, en lo posible, traten de que sea un sustantivo. Recuerden que hay varios tipos de sustantivos. Hay de lugar, hay propios, hay de animales, hay de cosas, ¿cierto? En ese caso, pues, temperatura es como algo, como una cosa, ¿cierto? Como algo, pues, que nosotros no vemos, pero sí lo percibimos, ¿cierto? Entonces, sería la temperatura en ese caso, y ya le vamos a agregar. Fíjense que la clase me la crea ¿en dónde? Donde yo le dije, en la carpetica que tengo acá de clases. Muy importante que tengan en cuenta lo que yo acabé de acceder acá. Hasta el momento, muchachos, ¿es claro lo que acabo de hacer o tienen dudas con esto? Sí, profe. ¿Y los demás? R, profe. Claro, profe. Jonathan, ¿cómo vamos? Jonathan. Bueno, entonces sigamos. Entonces, muchachos, recuerden que acá yo les decía a ustedes que como recomendación, la clase siempre póngale y especifíquele público. ¿Por qué? Puede que en lo que vamos a hacer no se requieran, pero es bueno ir entrando como en contexto, digámoslo así, digamos que pues cuando ustedes estén viendo la parte de MVC, por ejemplo, ustedes ya tengan contexto, por ejemplo, ¿cierto? De, digámoslo así, de cierto modo, en la parte de MVC, él les va a pedir siempre que coloquen las clases que se están creando como públicas, para luego interconectarlas entre proyectos. Entonces, yo lo que recomiendo es que, sí, vayámoslo haciendo así, que sea, pues, public, en ese caso, para que no tengan después dudas cuando lo estemos haciendo y cuando yo expliqué en su momento, ¿cierto? Bueno, entonces, acá en esta clase, vamos a definir entonces, recuerden que hay un orden. Lo primero sería crear como los atributos, ¿cierto? Que van a tener referencia en mi clase. Entonces, en ese caso, nosotros ya sabemos que vamos a trabajar con cuántos atributos. Pues aquí el usuario va a ingresar solamente un valor, entonces sería un solo atributo. Pero voy a colocar aquí, pues recuerden que los atributos, como les explicaba a ustedes, a nivel de digamos así como de tipo de acceso, los atributos por recomendación deben de ser privados. ¿Sí? Eso no lo estoy diciendo yo que tiene que ser así porque yo lo digo, no.
Para nada, muchachos. Eso eso está documentado en libros, en internet. Cuando usted empieza a buscar esos temas, pues se van a dar cuenta que lo recomiendan. Y más porque esto obedece a la parte de los pilares de la programación orientada a objetos, que es la parte del encapsulamiento. ¿De qué tipo va a ser el valor que vamos a ingresar acá? Pues como aquí podemos ingresar valores decimales, entonces lo más apropiado diría yo colocarlo como un doble, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos a llamar? Pues podemos colocarle, por ejemplo, temperatura, ¿cierto? Pero la diferencia aquí es que esa temperatura está minúscula porque es un atributo. Si yo le colocara aquí la T mayúscula, esta vaina se va a confundir. Porque mira lo que él me dice acá. Temperatura, los nombres de los miembros no pueden coincidir con sus tipos envolventes. ¿Quién es el tipo envolvente de ese señor? La clase que está acá. Profe. Hola. ¿Y si lo llamamos grado en vez de temperatura? Pues porque de pronto en algún momento tenemos que crear un objeto de nombre temperatura que sea igual a la clase. Entonces va a haber un conflicto. Pienso yo, no sé. Bueno, podemos llamarla a grado, no hay problema. Ah, listo. Pero en la instancia, en la cuando tú invocas la clase, no genera problemas porque digamos que cuando tú haces instancia, tú te enfocas directamente a la clase, no al atributo, porque el atributo aquí va a estar privado. Y el atributo no se comparte si es privado. Antes les voy a hacer la demostración para que me entiendan lo que les quiero decir ahí. Gracias, por ejemplo, listo. Eso sería lo primero, ¿cierto? Recuerden, como primera regla, pues como una recomendación, siempre tengan los atributos, ¿sí o no? Los que ustedes necesiten de acuerdo a la necesidad que usted tenga en su momento. ¿Listo? Eso es como la primera, o sea, la recomendación. De hecho, cuando yo les explico a ustedes por allá en Java, algo que se llama sonar, que es el evaluador de código estático, se van a dar cuenta que él chilla por ese tipo de órdenes. La orden que usted le coloque a esto, él lo verifica también. Entonces, eso es como una recomendación que yo les hago desde ya. Tengan como un orden para las cosas. Obviamente, después de esto, se coloca algo que es, no lo voy a decir por el momento, pero se coloca un elemento allí que puede ser o no opcional, pero pues por el momento no lo necesitamos, que después les comentaré de qué se trata para podérselo explicar. Pero por ahora vamos a hacer lo que sigue acá, que serían los métodos setter y getter, ¿cierto? Recuerden que por atributo se crea un setter y un getter, y no importa lo que usted puede crear primero el getter y después el setter, o puedes crear el setter y después el getter, o sea, el orden es lo de menos, ¿cierto? Lo importante es que existan, ¿ya? Entonces voy a hacer, por ejemplo, el setter, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo que ambos tienen una forma distinta de crearse y obviamente una utilidad dentro del proceso como tal, ¿sí? Entonces, voy a hacer el setter. Entonces, recuerden que el setter, el set, es de asignar valor. O sea, si uno llamó aquí a las primeras tres letras de cada una de ellas, el set es como de asignar, ¿cierto? Como reasignar algo. Entonces, el setter lo que me permite es que captura el valor desde la pantalla, o sea, desde esta pantalla, captura ese valor y se lo entrega ¿a quién? Al atributo que yo tenga creado acá en este caso. El setter lo que hace es eso, o sea, reclamar el valor que viene aquí en este campo y entregárselo ¿al qué? Al atributo que está de forma privada en este caso. ¿Ya? Y el getter, ustedes ven acá ese getter, lo que hace es que después de que ya se asignó el valor, ahora el getter lo que hace es preguntar cuál es el valor del atributo que quiere hacer referencia. Entonces hay un método que va a tener esa petición de esos valores. ¿Ya? Entonces en ese caso, de esa forma yo protejo este señor. Así como yo lo estoy protegiendo. Por eso es que uno lo coloca privado para no tener ahí como datos públicos que los puedan de pronto llegar a filtrar de alguna forma. ¿Ya? Entonces, eso por ese lado. Entonces, vamos a hacer el primero el getter. Entonces, voy a colocar aquí getter. Y entonces acá voy a empezar. Entonces, aquí, los métodos si van públicos. Public
como es un setter que va a asignar, este no lleva un retorno de valor. Por lo tanto, este señor es un ¿qué? Un void. Un void, ¿sí o no? En ese caso. Muy bien, Jennifer. Así es. Jennifer lo dijo. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? La estructura del setter es colocar la palabra set y colocar la del atributo. Pero aquí la del atributo cambiará por una ¿qué? Por una mayúscula. Esto obedeciendo a lo que llaman el famoso camel case, ¿cierto? Como tal. ¿Qué pasa? Como es un setter, él tiene que recibir un valor. Entonces, abrimos, cerramos paréntesis, las llaves. Y lo que hacemos acá es que él reciba un valor. El valor que tiene que recibir, digamos que el tipo de dato de ese valor va muy relacionado con el que yo tengo aquí del atributo. Es decir, como yo aquí voy a recibir un doble, él aquí le tienen que entregar un ¿qué? Un doble. ¿Y cómo va a llamar esa variable que vamos a crear para que reciba el valor? Llámala valor. Le puede colocar V, cosa, casa, número, lo que ustedes quieran colocar, muchachos. Yo lo voy a colocar valor, pues, porque ya, digamos, uno empieza como a acostumbrar a usarlo. Y entonces, aquí adentro de este método de tipo setter, entonces, el setter, recuerden que va a asignar el valor que le llegue aquí, que le llegue aquí en los paréntesis. ¿Sí? Cuando lo estemos, pues, obviamente, programando ya en el código de aquí de la interfaz. Entonces, para poder recibir el valor, tienes que hacer lo siguiente. Después de que recibe el valor, ¿qué hago con él? Pregunta el setter. Entonces, dice, vea, dentro de esta clase, ¿cierto? Tráigame agrados, que sería ¿quién? Este señor de acá. Mire que se sombrea automáticamente, vea. Se marca automáticamente. Entonces, dentro de esta clase, ojo con la retaila. Dentro de esta clase, ¿cierto? Al atributo grados, asígnele lo que venga de dónde, de valor, ¿da? Esta es la forma en que él nos va a poder ¿qué? Nos va a poder capturar el dato que nosotros queremos procesar, ¿ya? Y ese dato, ¿a quién se lo está entregando? Al atributo que está por aquí de forma privada. Entonces, si hacemos un símil, ¿se acuerdan de la fiesta de Jonathan? Pues que todo el mundo fue y que él cohibió que no fueran a la sala ni que para el baño ni que en la cocina, pero él puede llegar y decir, yo no dejo entrar a nadie, pero le voy a permitir a una persona que se va a encargar de, por ejemplo, de darle permisos para que usted entre a cierta parte, pero custodiado. Eso que le estoy diciendo, muchachos, lo va a hacer, es el quién, el objeto que vamos a crear para luego usar estos valores aquí en este caso, ¿sí? Entonces, ¿eso lo hará quién? Lo hará el objeto. Por el momento, pues, se lo menciono, pero obviamente esto ya tendrá su trascendencia cuando lo empecemos a aplicar. Entonces ahí tendríamos el setter. O sea, aquí es una entrega de valor. Voy a colocarle, por ejemplo, bueno, aquí está el setter. O, bueno, qué pena. Es que setter. Qué pena, muchachos. Aquí es un setter. ¿Listo? Qué pena. Entonces, el setter. Entrega valor a o al atributos. ¿Ya? Entonces, este método de tipo setter le está entregando un valor al atributo, perdón, hacia el atributo grados, que es el que ustedes ven aquí, vean. Usted solamente le da un clic ahí y él se hace marca aquí. Ya, sí, ese es el atributo al que haciendo referencia. Listo. Ahora, vamos a hacer en este caso el getter. El getter lo que hace es que consulta, ¿cierto? ¿Qué valor hay en el atributo? ¿Cuál? Pues que usted tenga, que usted esté evaluando, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo se construye el getter? Ya lo voy a mostrar. Nota que el getter se hace de la siguiente forma. Obviamente son públicos. Y a diferencia del setter que define el void, aquí yo defino es el tipo de dato que hace referencia a qué, al atributo que se va, pues, a, digamos así, como a estar como consultando el valor.
Entonces, si aquí este atributo que yo estoy teniendo en cuenta para este programa inicialmente está doble, entonces aquí publi doble, el mismo que va a ser aquí, o sea, tienen que ser iguales, este de aquí con el de acá, y ahora aquí como lo voy a llamar, entonces recuerden que lleva la palabra get, y usted puede copiarse, pues yo lo recomiendo pues obviamente, ¿cierto? Si no, usted ya lo escribe normal, doble, entonces aquí get grados, y la segunda g en este caso, coloque la mayúscula, ¿cierto? A diferencia del setter, este señor no lleva argumentos, o sea, no lleva esto. ¿Por qué? Porque él no va a entregar un valor, es lo que vas a preguntar que hay allá. Y aquí sí van a abrir y cerrar que la llavecita en este caso. Listo. Entonces, esto simplemente lo que va a tener es básicamente esto. Siempre va a tener, miren que ya un error, porque él ya está esperando aquí un valor. Sí, él está esperando aquí que haya un valor, que el valor tenga que ser ¿qué? ¿Qué tipo? De tipo doble. Listo. Entonces, ese valor le decimos acá, rector dis.grados. Entonces, esto lo que hace es que consulta. O sea, este va y pregunta qué valor hay ahí. Listo. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y ya con eso yo tendría las dos metodologías. Es decir, tengo un boy y tengo que un setter en este caso. Perdón, un getter y un setter. Listo. Entonces, yo hasta el momento, ¿allí tienen alguna duda o inquietud con este proceso? ¿O está claro, muchachos? Claro, hasta el momento, profe. Profe, claro por el momento. Listo. Bueno. Chachos, traten lo posible. Si están en la clase, traten de estar concentrados en la clase. Si tienen que hacer algo por ahí de pronto, pues yo lo invito a que pues por lo menos preste atención como en este ratico, porque no es mucho el tiempo, ¿cierto? Y esos temas a veces, si ustedes los ven en la grabación, quizás no los va a entender, ¿cierto? Entonces traten de estar concentrados para que lo puedan entender. ¿Sí? Lo puedan obviamente poder como captar para que lo puedan aplicar. Entonces, muchachos, vean, ya aquí en este escenario, ya que entonces ya tengo, o sea, el primer paso era crear los atributos. El segundo paso era crear los métodos setter y getter, ya lo hicimos. Bueno, realmente este por el momento va a ser segundo, pero ya la otra semana vamos a ver lo que realmente sería como segundo paso, y ese sería como un tercer paso, pero por el momento sería nuestro segundo paso. Ahora, el tercer paso para este ejercicio, en este caso, tercer paso, es crear métodos de acción, o método funcional, o sea, lo que va a hacer para la necesidad que tenemos. Entonces, en este caso, yo le voy a decir acá, por ejemplo, bueno, los métodos funcionales, pues deberían de ser públicos, porque eso es lo que tú necesitas para la parte lógica, o sea, para el cálculo correspondiente. Entonces, este va a ser public. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de métodos, la mayoría de las veces siempre van a devolver un valor, siempre. Pero recuerden que ese valor obedece al tipo de dato que yo tenga definido en dónde, en los atributos. Es decir, si digamos el cálculo que yo voy a hacer involucra dos atributos que sean del tipo de datos, por ejemplo, un doble, mi método acá debe ser ¿qué? Doble también. ¿Ya? Debe ser doble. No es que si yo acá tengo, voy a hacer un cálculo donde tengo un valor de porcentaje, si tengo una, pues, un valor de tipo moneda, entonces yo lo voy a colocar a uno entero y el otro doble. No hay un conflicto de tipos de datos. Usted tiene que decidir o los va a dejar enteros o los va a dejar dobles, pero no una cosa y la otra así como toda extraña, no, porque la idea es darle el detalle pues al programa para que él sepa qué va a hacer, ¿cierto? Entonces, muy importante. Daniel, cuéntanos. Tengo una preguntita. Este método de acción del cual estás hablando, ¿es el mismo, pues son los constructores o es una cosa totalmente diferente? No,
No, eso lo vamos a hacer la otra semana. Ese que vamos a hacer es el que va a tener el cálculo que vimos aquí ahorita. Entonces, eso es lo que llaman el método, eso es lo que se puede llamar o denominar como un método de acción. O sea, lo que el programa va a hacer realmente, ¿cierto? Eso es lo que estamos construyendo aquí en este caso. Ah, listo, profe. Eso. Juan, cuéntanos. Luego una pregunta. ¿Cómo se llama, por ejemplo, en el ejemplo del martes, ahí arriba, después del namespace, había, no sé si eso es un método o qué, pero que se llama igual a la clase. ¿Ese método cómo se llama, profe? Eso es lo que acabo de decir Daniel realmente. El constructor, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo les he hablado de eso como para no colocarles temas todavía de otro tema, pues de otra clase, porque entonces los puedo confundir, ¿cierto? Por eso no les mencioné, pero sí, es básicamente ese que está mencionando. Listo, profe. Gracias. Listo, muchachos. Bueno. Profesor. Hola, Jonathan, cuéntanos. Yo tengo una pregunta para usted, pero es para después de clases. Para eso también para llevar una cosita. ¿Por qué no la preguntas de una vez? No, es acerca del taller. Es que yo lo he hecho, pero al final no me muestra lo que yo quiero, el mensaje. Solo me muestra números, ya. Hice todo lo que hicieron y nada. Bueno, entonces ahorita lo miramos. Listo. Entonces acá. Acá tenemos entonces, ya sabemos que los métodos que van a tenerlo como la lógica, por decirlo así, pues van a ser públicos. Ojo que depende obviamente del método. Habrán unos conceptos más obviamente pues más avanzados que crean métodos de acción privados para que nadie acceda directamente, sino a través de qué, de otro método que es público. Entonces, ¿qué pasa? Estos van a ser, por la mayoría de las veces, van a ser públicos porque ahí va a estar la lógica, digamos, lo que hace el programa y es lo funcional, por decirlo así, de esa manera. Entonces, el tipo de dato, porque el método de acción nos va a devolver un valor, un resultado final, ¿sí? Y ya por último, el nombre que le quiero dar. Recuerden que el nombre del método obedece a qué, a una acción que por lo general esa acción es conjugada. Por ejemplo, convertir, calcular, mostrar, imprimir, por ejemplo, escribir, lo que usted le quiera hacer. Por ejemplo, en este caso, como yo decir, por ejemplo, hacer algo como con Fahrenheit, yo diría convertir, ¿cierto? Convertir a Fahrenheit, creo que así se escribe. Ahora acá. No, profe, la H antes de la E. Antes de la E. De la E, o sea, F-A-H-R. Ah, de la R, listo. Sí. Listo. Muchas gracias, amigo. Entonces, por ejemplo, ahí, mire que yo no estoy usando un salón sola palabra. O sea, sí, aquí estoy usando, son tres palabras, pero están que están juntas. Pero miren acá la cosa, muchachos. La primera siempre lleva que la acción, ¿qué va a hacer? Convertir. Como sé que podría llegar acá a tener varias conversiones, pues entonces yo lo que hago es que la catalogo en este caso, ¿cierto? Ya otra acción sería convertir a Kelvin. Entonces ya creo otro método y ya le pongo la lógica como tal, ¿cierto? Pero es muy importante los nombramientos. No voy a colocar aquí, por ejemplo, Fahrenheit solo y con esa F mayúscula, no. Primero está mal escrito el nombre del método. Los métodos siempre van en minúscula inicialmente. Ya si hay otra palabra, la siguiente es de mayúscula y la siguiente palabra otra mayúscula, como yo hice ahorita con el ejemplo. Por eso lo voy a devolver. No lo voy a hacer así, pues una recomendación. ¿Por qué razón? Porque primero tienes el nombre que no dice una acción, ¿cierto? Entonces va como, es como contraproducente con lo que estábamos haciendo acá de las acciones, ¿cierto? Entonces, primero eso. Y segundo, que pues los nombres de los métodos de acción deben de ser algo muy diciente o deberían de decir casi qué es lo que va a hacer. Con solamente usted ver el nombre, usted hace para qué hace el método, ¿ya? Entonces, eso te da un contexto muy abierto de saber qué hace
y ya si tú le das, por ejemplo, bueno, te das al detalle de la lógica, ya vas a saber qué en sí la lógica, pues ya con ese contexto vas a entender mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, yo le recomiendo que siempre use como esa parte de la, ¿cómo le llamo yo a eso? Como de la, pues la forma de nombrar las cosas, ¿cierto? O sea, no la nombre por nombrar, nómbrala porque tiene sentido, ¿sí? A eso es a lo que yo los invito ahí como tal, muchachos. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Pues lo voy a hacer separadito, ¿listo? Voy a definir aquí una variable que diga, por ejemplo, total. ¿Listo? Una variable total, así definidita. Entonces, ¿qué hacen en esta variable? Total es igual a. Entonces, yo como sé que está la fórmula, me la copio. Tal como está ahí, vea. Control C, como cuando uno copia algo, y control V. Y aquí le pone al final puntico, como recuerde que eso lo lleva. ¿Qué pasa, muchachos? Él me está reventando acá. Profe, disculpe, pero lo está haciendo al revés. O sea, esa es la fórmula de convertir a Celsius de Fahrenheit a Celsius. Que mire que está al menos 3. Ah, bueno, entonces... debería ser positivo. Eso sí es. Ah, listo, muy bien. Muchas gracias ahí, Iswar. Listo, sí, tiene toda la razón. Entonces acá coloquemos este señor aquí, ¿cierto? Y es un más. ¿Y qué le cambio yo a esto? Muchachos, le cambio dos cosas. La primera, que la X no es un operador matemático. Ojo con eso. Esa X es muy parecida a una multiplicación, sí. Pero es que nosotros no multiplicamos con una X. ¿Multiplicamos con un qué? Con un asterisco. Hola. ¿En dónde está el 3? No van 3, son 32. Entonces lo pongo el 2. ¿Dónde va el 2? Ahí en final, en la suma es más 32. Ah, ok, muchachos. Exacto, muy bien. Y ya, muchachos, lo último acá es que este valor no lo voy a llevar acá. Les hago una pregunta. En vez de colocar el 36, ¿qué voy a colocar aquí? Vamos a ver quién me puede decir esa respuesta. Ahí, get grados. Exactamente. Pero yo tengo que hacer referencia a la clase en la que estoy trabajando actualmente, que es la de temperatura. Doble. Le digo. Sería dis punto grados. Muy bien. Get grados, ¿sí o no? Grados. Y como eso es un método, los métodos llevan por lo general, ¿qué cosa? Los paréntesis. ¿Medio error? No, vamos bien, ¿sí o no? Ya tengo la lógica ahí, ya vea, aplicada. ¿Qué hago ahora? Uy, perdón. ¿Qué hago ahora? Lo que le falta a la clase, al método. ¿Qué le falta al método? Para terminarlo. El retorno. El famoso retorno. ¿Y qué va a retornar él? Total. Total. ¿Por qué va a retornar total? Porque él aquí en total hizo toda la lógica y va a tener ese resultado esperado aquí. Entonces aquí yo lo devuelvo en este caso. ¿Cierto? Digamos que como tal ya tendría ya esa parte ya operativa. Vamos a ver si nos da. Entonces ya pues guardo los cambios de este archivo. Mira, aquí tiene un asterisquito. Entonces le guardo los cambios. ¿Cierto? Ya lo guardó. Miren que colocó como en verde aquí, porque ya confirmó los cambios, ya guardé todo eso. ¿Sí? En caso de que yo haga un cambio acá, por ejemplo, yo agrego acá un espacio, miren que se marca en amarillo. Esto acá, lo que me indica que hay un cambio aquí que no he guardado todavía. ¿Listo? Eso pues como para que lo tengan en cuenta ahí, ¿sí o no? En ese caso. Me voy para el diseño. Ya hice la parte lógica. ¿Listo? Muy importante, jóvenes, lo siguiente. La parte lógica acá en este caso me está diciendo, ah, ok, usted tiene la clase de temperatura que es esta, ¿cierto? Dentro de la carpeta que clases, muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, muchachos, hasta el momento este archivo de temperatura.cs, que es la clase, ¿quedó claro o tienen dudas, muchachos? Para mí es claro.
Okay. ¿Y quién y, profe, claro. y los demás? Profe. Okay. Por mi parte también es claro. Listo, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar entonces. Listo, Jennifer. Muy bien. Entonces, por ahora me voy para la parte de diseño. Y lo que voy a hacer es inyectarle ahora sí ese archivo de temperatura CSS al for 1. ¿Cómo lo inyecto? Entonces, voy a le doble clic al botón de BTN convertir, que es ese de acá. Entonces, para aplicar la lógica, ¿cierto? Entonces, recuerden, antes de proceder a hacer algo acá, yo debo de llamar, ¿es qué? Llamar esa clase llamada temperatura en el for 1, que es ese que voy a trabajar aquí en este caso. Yo les había mencionado, esa parte, por lo general, va ¿dónde? Va aquí después del public partial class for 1, 2.for. ¿Pero después de qué? Después de la llave, perdón, de esta llave que está aquí. Después de esa llave, muchachos, ahí sí le dele enter. ¿Cierto? Le dan enter ahí en ese caso. Y acá lo que hacemos es la famosa que instancia. Entonces la instancia es como les decía ahorita. Entonces Diego llega y le asigna como las responsabilidades a alguien para que sea el encargado de hacer el proceso y no lo va a hacer Diego directamente. Haga de cuenta que eso es muy parecido a lo que voy a hacer a continuación acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar aquí la clase temperatura. Entonces, coloco aquí en mayúscula temperatura. Temperatura. ¿Qué pasó, muchachos? Ahí él me la reconoció, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque miren que él automáticamente le agregó esto, ya que era lo que yo no quería que lo agregara, pero bueno, lo voy a borrar. Yo creo que me dé el error. Ah, profesora, lo que le iba a preguntar en este momento, o sea, a veces la mete directamente, pero cuando no es así, usted tiene que ponerla ahí debajo. O sea, por ejemplo, ahí debajo de System Window Form. Así es. ¿Cierto? Exacto. Entonces, eso es lo que voy a hacer manualmente porque para que usted lo vea por si les pasa. Yo escribí la clase de temperatura porque aquí se llama temperatura. Y usted la quiere usar aquí en el for 1. ¿Para qué la quiere usar? Pues obviamente para poder llamar ¿qué? La lógica de calcular ¿qué? Convertir a Fahrenheit. Si ya tener esa lógica, la quiere tener aquí en esta parte del programa. Usted, pues, ya tiene dando la lógica allá en un lado, pues llame la clase, ¿cierto? Entonces aquí usted coloca temperatura. No lo voy a aceptar acá. Temperatura. Listo. Yo les decía a ustedes que la clase tiene un sobrenombre o tiene como una especie de un apodo o un alias y por lo general se usa el mismo que es en minúscula. Entonces, aquí tengo temperatura. ¿Ya? Y esto va a ser igual a que a new. Mira que aquí ya me dijo. Y ya me está diciendo que no la puedo tomar. Pero vamos a tomarla y abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Recuerden esa estructura, muchachos, siempre. Ahora, ¿por qué razón él se me está reventando allí? Por la sencilla razón de que como nosotros, bueno, yo porque la borré, ¿cierto? Ustedes dieron cuenta que la borré, pero nosotros aquí, en ninguna parte estamos diciendo que se acceda a la carpeta de clases y pueda usar ese archivo. No lo estamos haciendo. Entonces, vamos a enseñarle al programa que él, de forma automática, pues haga ese proceso. Entonces acá, entonces debajo de este señor le damos enter aquí y le damos using, sí. ¿Cierto? La palabra using y usted se hace referencia al proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Jonathan, ¿cómo se llama el proyecto que tenemos acá? ¿Cómo se llama el proyecto? Pros conversos de temperatura. ¿Este de aquí entonces? ¿Este? Sí. No, yo. Ah, eso, muy bien. Este es el proyecto. Sí, luego le pone punto y le pone el nombre de la carpeta. Exacto, muy bien. Entonces, lo que dice Jonathan es muy cierto. Primero el proyecto, porque tiene que saber a dónde se va a referenciar. Y luego, punto y la carpeta, o sea, clase, punto y coma. Cuando ya nosotros agregamos eso, miren que automáticamente eso se arregló. Porque ahora sí encontró de esa referencia, ¿cierto? A esa clase como tal. Profe. Ajá. A mí me genera el caso contrario. O sea, yo coloco el using y esa línea me tira un error ahí mismo. Y en cambio lo quito y abajo, donde dice, en este caso, temperatura, igual a new temperatura, si yo le quito ese using,
él me lo reconoce, pero si se lo pongo en la línea donde dice using convertir, en mi caso yo lo llamé convertir temperatura, y me genera, me tira un error en la línea donde dice, en el caso suyo, ejemplo, conversor temperatura. Juan, ¿sabes que a mí me pasaba eso con un proyecto anterior que estaba haciendo? Y es porque como ya la hace, cuando pones otra te da un error. No veo que al profesor, por ejemplo, se le creó automáticamente. A mí me pasó igual. Yo no me había dado cuenta porque cuando la borré, pues quedó bien como lo acaba de hacer él. Fíjate a ver si fue que él la ponía automáticamente. Ahora que en el caso mío, si yo borro ese using, él no me genera un error. Se te pone en verde, ¿cierto? O sea, normal. O sea, yo le quito el using y, por ejemplo, abajo, él no me genera error donde dice temperatura en este caso. Pero si yo coloco el using y empiezo a escribir el nombre del proyecto y la carpeta, me genera un error. O sea, como te digo, no, fíjate a ver si fue que la puso automáticamente, porque si no sé si notaste que el profesor, cuando empezó a poner temperatura, la puso automáticamente. Y entonces si la duplicas, pues yo creo que es por eso que te está saliendo mal. Búscala en el using a ver si arriba o bueno. Sí, arriba está. Porque la está poniendo automática y si tú la pones de nuevo, pues, sale un error. Eso, sí. Gracias, Ingvar. Vale, con gusto. Bueno, continuemos, muchachos. Entonces, vamos a seguir acá entonces. Entonces, muchachos, lo primero que pues hay que hacer inicialmente antes de proceder a programar el botón, cuando estamos haciendo la parte de implementación de una instancia, de una clase, muy importante pues hacer esto previamente, ¿cierto? Y hacerlo desde acá. Porque es que si yo lo hago, muchachos, acá dentro de este, dentro del, de la acción del botón, solamente me va a quedar disponible. ¿Cómo? Porque si lo hace por fuera, no le genera pues, como algo así como código espagueti, si no estoy mal. No. Como un error. No, realmente, pues digamos que el código espagueti es más cuando yo deseo más bien colocar estas partes de la lógica, todas esas cosas, aquí mismo, pues, todo junto, ¿cierto? Entonces, se alarga, pues, como el programa, no se dividen las cosas, y eso es lo que puede traducirse como un código espagueti. Eso es lo que generalmente hacíamos, pues, ajá, literalmente, ¿cierto? Exactamente. Entonces, muy importante la ubicación. Miren que era acá, puede confundir. Si usted lo hace, por ejemplo, antes del puri parser class que hacerlo aquí, pues es muy probable que aquí le vaya a dar un error. Debe hacerlo, o sea, al momento que yo tengo esta clase, que es for1, ahí debajo de él, aquí colocan esa instancia. Aquí coloco instancia de la clase. ¿Listo? Ah, ¿y esto qué es? Esto es lo que vamos a ver el martes, Dios mediante. ¿Listo? No se preocupen por eso. Ya se lo explico con más detalle, qué significa ese initialize component, eso lo explico pues el martes ya. Bueno, entonces aquí tengo la clase temperatura, miren que ya me la reconoció, está en color verdecito. Aparte de eso, pues yo le coloqué el alias, o sea, yo le coloqué como el que va a permitir hacer uso de los elementos públicos, o sea, hablamos de los elementos públicos, son estos, por ejemplo, este método, ¿cierto?
este otro método. ¿Cuál es el nombre que usted nos había dicho que no era un alias, sino que era otro, se conocía como otro nombre? No era un alias. ¿Qué usted objeto de la clase? Por el momento le vamos a decir alias, pero eso tiene otro nombre. ¿Cuál es, qué es ese profe? Eso, lo que dijo Isma. Objeto. Es un objeto. Objeto. Ya, sí, de hecho, vamos a llamarlo desde ya, porque la idea es que ustedes se acostumbren. La instancia de la clase realmente es la creación del objeto de la clase. ¿Ya? La creación del objeto de la clase. ¿Sabe? Aquí, al menos en instancia, siempre van a necesitar ese ayudante, o sea, ese proceso que va a tener los privilegios de la clase, solo pues que para hacer uso de los elementos que sean públicos, no privados. Listo, entonces ahora miren lo que les quiero demostrar con la parte de los accesos. Yo ya teniendo este objeto acá, de la clase temperatura, entonces yo puedo, lo primero, recuerden muchachos, el paso a paso acá ya dentro de la acción ya de un botón. Lo primero es crear las variables o las variables que yo necesito para poder capturar los valores, o en ese caso el valor que pues va a venir por aquí por la entrada de datos. Entonces, como apenas tengo uno, entonces voy a crear una sola variable. Te la voy a colocar aquí doble, ¿cierto? Entonces la voy a colocar aquí valor. Bueno, la voy a colocar aquí valor grado, ¿cierto? Valor grado, punto y coma. Solamente definí una variable. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que yo puedo hacer, lo que yo hago aquí, muchachos, es un paso a paso. Pero obviamente se puede hacer con un solo paso todo lo que voy a hacer acá. Pero, es decir, un paso a paso para que sea como entendible. Entonces ya alguno va a decir, yo lo puedo hacer así. Sí, lo puedo hacer de una forma más rápida, totalmente. Entonces, acá creé la variable. Entonces, creé la variable que voy a guardar, ¿qué cosa? Este valor de acá, el de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene? Vamos a asignarle a valor grado el valor que va a venir aquí por este campo de texto. Aquí le digo, por ejemplo, valor grado va a ser igual a qué. Entonces, aquí aplicamos una conversión doble, ¿cierto? Punto parse, abre paréntesis, punto y coma, y aquí sería txt valor punto text, ¿sí o no? Ah, y ese sí será, vamos a validarlo, pues si quieres tener seguridad, te viene aquí al campo de texto y mire que llama txt valor, ¿sí o no? Es el único que se debería llamar así, ¿listo? Ya tengo aquí el valor. Entonces ahora voy a entregarle ese valor que capturó acá con este proceso. Se lo voy a entregar ahora ¿a quién? A este señor que está privado. ¿Por medio de quién yo le entrego el valor? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Del setter o el getter? Al setter. Setter, porque se le va a asignar ya el valor. Exacto, entonces yo acá, muy bien, entonces acá le digo, como voy a entregar el valor, lo que tengo aquí captura, entonces le digo set, perdón, el objeto primero de la clase de temperatura. ¿Cómo se llama el objeto, Jonathan? Jonathan, ¿cómo se llama el objeto de la clase de temperatura? Grados, creo, no sé. Ayúdenle, porfa, Luis. ¿Cuál es el objeto de la clase de temperatura? Esta es la clase. Profe, temperatura. Eso. Gracias. Entonces, exacto. Este es el objeto. Por eso aquí le coloqué la explicación. La instancia de la clase, que todo este proceso es simplemente la creación del objeto de la clase. O sea, si esta es la clase, este es el objeto. Listo, ese es el objeto. ¿Sí? Así se llama técnicamente ya en este ámbito como tal. Entonces aquí le digo, el objeto temperatura, como él tiene permisos para usar los elementos de la clase, el término que voy a hacer acá. Voy a hacer referencia aquí a punto, y miren que él me encuentra convertir a Fahrenheit,
get grado y set grados. ¿Qué pasa donde yo coloque esos set de getter en privado? Mire, por ejemplo, voy a colocar aquí public, voy a colocar private. ¿Sí? No pasa nada, supuestamente, ¿cierto? Por ejemplo, no pasa nada. Pero entonces, si yo vengo acá y yo voy a colocar punto, dígame si ustedes ahí ven, por ejemplo, el set grados, por ejemplo. No, no se ve. Si se dan cuenta, eso es lo que llamamos el acceso. Porque le estamos diciendo allá, no, usted no se va a mostrar para nadie. Entonces, él le oculta, por decirlo así, ese, como esos métodos o atributos que son privados. Cada clase lo hace de esa forma, ¿ya? Entonces, es muy importante que se lo tenga muy en cuenta porque, pues, eso es lo que les hace internamente. Entonces, de ahí teniendo, pues, como en este caso, la lógica ya en este método llamado convertir a Fahrenheit, y entonces acá. Entonces acá le digo, vea, entonces, venga, que lo tengo que colocar otra vez público, qué pena. Acá. Entonces debe ser público. Entonces, para entregar el valor uso el set, entonces aquí le digo, temperatura punto set grados, ¿cierto? Abro paréntesis porque eso es un método, y aquí adentro, ¿qué va? Hombre, lo que capturas es acá de este señor. O sea, valor grado, ¿sí o no? Valor grado. Mira que no dio error. ¿Por qué no dio error? Porque él aquí está esperando que un valor de qué tipo. Un valor de tipo doble, ¿sí se dan cuenta? Y miren que yo acá creé esta variable que era doble, asigné el valor siendo doble y se lo entregué al método set grados, siendo que doble también, para que usara ese valor en la clase. Lo usará aquí. ¿Ya? El get, el set, ¿sí? Él aquí lo toma. Entonces le dice, a ese valor que colocó el usuario allá, entrégueselo a quién, al atributo de la clase, temperatura. Entonces ya pum, le entrega el valor aquí a ese señor. O sea que ya queda con ese valor cargado. Estamos hablando como si yo lo estuviera ejecutando, ¿cierto? Que eso es lo que él haría pues en ese caso. Ahora, ya teniendo el valor aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, ¿dónde quiero mostrar el resultado? Miren, tan fácil que es eso. O sea, ¿qué le va a decir? Vea, yo necesito mostrar el resultado en el campo, perdón, en la herramienta LBL total punto test, ¿cierto? ¿Igual a qué? Igual a, entonces aquí vuelve nuevamente. Entonces, hay que convertir, muy bien. Entonces, como él va a pasar eso a un texto, ¿cierto? O sea, él va a pasar el resultado aquí a un texto y mi resultado está en tipo doble, ¿cierto? Porque va que aquí lo estoy como entregando en doble para que lo pueda procesar con el método del celo, entrega el atributo que es doble. Entonces acá yo le voy a decir, por ejemplo, convert, ¿cierto? Punto to string. En ese caso, y entre paréntesis, por ejemplo, aquí voy a usar ¿quién? Voy a usar temperatura, que es el objeto, y mire que ya, como yo ya tengo el valor que necesito, simplemente aquí le doy punto, y le entrego ¿qué cosa? ¿Quién me dice la respuesta? Get grado. Get grado. Oh, muchachos, ok, aquí vamos a ver el resultado. Real get. Get grados. Sí. ¿Qué métodos de aquí que están publicados acá ven que me va a mostrar ese resultado esperado? Ah, convertir, ¿no? Convertir. Convertir. Y él me da un error. ¿Quién me dice que falta aquí? Siendo un método, ¿qué le falta a eso? Punto .txt. Paréntesis. Los paréntesis. Muy bien. Listo, ya hice esa parte. Vamos a probarla a ver si nos da. Ah, bueno, me faltaba algo. ¿Quién me dice qué fue lo que faltó? ¿Se acuerdan que yo le apliqué? Poner visible el texto. Exactamente. Lo voy a hacer aquí antes de que él haga todo lo demás. LBL. Total punto
visible igual a que a true. Obviamente se lo podemos mejorar, pero pues este más para que no funcione. Ahora si ejecutamos, le decimos acá, centígrado, vamos a hacer el ejemplo que estamos haciendo acá. Si yo le entrego 36 grados centígrados o Celsius, pues me iría a dar como respuesta 96,8 Fahrenheit, ¿cierto? No el Fahrenheit, sino el valor como tal. Entonces vamos a ver si de pronto nos da. Entonces 36, le damos Fahrenheit, ¿y cuánto nos dio? 9,8, igual como está acá. Entonces, miren que, pues apoyado en una de las fórmulas que ya están creadas, les es bueno, o sea, no está reinventando la rueda, por Dios bendito. Ahí ya tendríamos como tal el ejercicio, por lo menos con conversión entre centígrados a Fahrenheit. Yo que les dejo a ustedes para el fin de semana, los que lo deseen hacer, no es obligatorio, es para que quede practicar, ¿cierto? Yo les dejo la invitación abierta. Es que ya entonces la agreguen aquí, a, por ejemplo, puede ser aquí a Kelvin y a Celsius, y ustedes acá como que escogan un tipo de grado, un tipo de, digamos, de unidad de conversión, le pongan el valor y yo escojo acá si lo quiero a centígrados o si quiero a Fahrenheit, si el caso es que acá sea un Kelvin, por ejemplo, o sea, lo mismo que está como acá, yo acá escojo el tipo y acá muestro el resultado, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo quiera mostrar, pues llevarme a convertir, yo lo coloco acá y acá te deberíamos tener el resultado, pero es opcional, como les digo, muchachos. Profe, ¿cómo se llama ese, como ese tipo de, como un menú o como? No, oh, eso lo hicimos la semana pasada. No, pero yo, con desplegables puede ser, ¿no? Son combo voz. Mira, por ejemplo, es, combo voz. Ya me acordé cómo es. Tranquilo. No olvidé. Aquí, obviamente aquí hay algunos que no hemos usado, pero muchachos, o sea, eso ya es que le interese realmente este cuento de .NET, de Visual, porque no solamente está Visual Studio, eso también tiene temas de desarrollo web, tiene desarrollo de servicio, desarrollo de programa a nivel de consola, tiene un montón de tecnologías, muchachos, que ustedes no se imaginan. Tiene hasta desarrollo mobile, entonces tiene muchas cosas, ¿cierto? O sea que quizás pues para la parte de mobile no vamos a usar los mismos elementos que están acá, porque eso solamente son para a nivel de escritorio, o sea, programas como lo que estamos haciendo en este momento, pero pues, o sea, tengan la idea, ¿cierto? Y pues eso es el que le llama la atención a este cuento de .NET como tal, ¿cierto? Muchachos, pues yo quería traer este ejemplo como a modo de repaso lo que hemos hecho con orientación a objetos. Yo sé que todavía pues estamos un poco, pues digamos así, como en etapa de entendimiento del tema. Mi recomendación, pues después de que acabe el taller, para que no incumpla con esa entrega, es que practiquen y repasen lo que hemos visto hasta el momento. Llevamos dos clases, yo les recomiendo, vayan viéndola, ¿cierto? Vayan viéndola. Si quieren, vean la primera clase, la clase 8 de Introducción a .NET, que ahí fue donde hablamos en la introducción de todo ese tema de orientación a objetos. Es para que más les queden los conceptos claros a ustedes, muchachos. O sea, de verdad, es mi recomendación. Muchachos, no olviden, porfa, las actividades pendientes. O que el domingo a las 6 empiezo a calificar lo que llegue. Ya ahí, muchachos, si usted no manda su actividad, esa nota la va a quedar perdida. Póngale cuidado a eso, muchachos. Yo les pido, por favor, responsabilidad con eso. Y no les voy a colocar todavía tareas para esta guía todavía. No la puedo, la coloco la otra semana. O sea, ¿cómo van a ser las tareas, muchachos? Van a ser muy fáciles. Nosotros hacemos un avance aquí en la clase y ya les dejo pendiente qué van a ustedes hacer. Ya eso es todo. Ya ustedes van a hacer, bueno, muchachos, van a complementar ahora el programa haciendo tal cosa. Entonces ustedes lo complementan. Ya, entonces ahí ya ustedes van repasando pues como lo que se ha visto y le van a agregar al programa lo demás que de pronto se implemente en su momento. ¿Cierto? No sé si tienen dudas hasta el momento, inquietudes con el proceso, con lo que hicimos del ejemplo. No sé. Fe, disculpe, el taller final no es obligatorio, por lo que entiendo. El taller, no, solamente el taller 1 y el 2, solamente esos, solamente esos dos como tal. Por ejemplo, acá voy a agregar como la última, para que terminemos pues obviamente, voy a agregar aquí otro botón, que vamos a convertir a Kelvin, ¿cierto? Por ejemplo.
O sea, usted lo va a modificar como para que quede como el de Google, ¿cierto? Pues, sí. Si usted lo quiere hacer, no es obligatorio, porque yo les insisto para que... ¡Ay, otro taller! ¿Qué pereza ese profesor como pone talleres? No se cansa. No, nada de eso. Eso es el que lo desee practicar. Este lo voy a colocar a Kelvin. ¿Listo? A Kelvin. Entonces tengo un problema. Este botón yo lo llamé, pues, el nombre de identificador único. Lo llamé BTN convertir. Ah, bueno, pues este lo podría llamar. Este lo podríamos llamar, entonces, el prefijo BTN. ¿Qué va a hacer? Convertir. ¿Qué iba a convertir? Kelvin. ¿Ya? No se complique la vida. ¿Sí me vas a entender? Siempre le un sentido a las cosas. El botón BTN, la acción que es convertir y qué va a convertir, ¿cierto? Otra forma de nombrar los elementos. Ah, listo. Ahora aquí, ¿qué hago? Pues ya sabes que acá lo doy a doble clic y él te abre, pues, como digamos, el código dentro del botón para colocar esa lógica. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí en ese caso? Bueno, tú sabes que vas a recibir. Primero tienes que, obviamente, aquí pues habilitar el botón, el campo. Necesitas capturar el valor del grado, tomar el valor que está en ese campo y hasta ahí nos sirve como lo que vamos a hacer ahí. ¿Qué nos falta? Nos falta complementar la funcionalidad para calcular a Kelvin. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a la clase, ¿cierto? Vamos para la clase, acá. Y pues aparte del método de acción de convertir a Fahrenheit, ¿yo qué hago aquí? Agrego uno nuevo, public también, doble, porque eso también va a tener, pues, digamos, la referencia con el tipo de dato que, pues, está aquí referenciado, ¿cierto? Valga la redundancia. Y, profe, algo así más o menos va a ser el taller, como lo que usted está acabando de hacer, es decir, usted nos manda ese, como un programa, y el taller es agrégueme algo. Exacto. Exactamente. Yo digo, vaya, yo necesito que me la agreguen a eso, la acción para guardar. Yo obviamente, hemos hecho, o sea, cuando yo le diga a usted hacer eso, es porque yo ya le tengo un ejemplo que tenga la opción de guardar a la base de datos. ¿Usted qué tienen que hacer, muchachos? Que a ellos les viene la capacidad de montar su, o sea, ese programa, montar el ambiente para que usted lo pueda realizar, ¿cierto? Y eso se lo va a explicar todo desde cero. O sea, no se asusten con eso. Eso es lo más sencillo del mundo, sino que yo lo estoy preparando con diferentes escenarios. En uno es que usted lo haga de cero, en otro es que ustedes ya yo les paso la URL y ustedes bajan todo ese código y después montan su ambiente. Eso es lo que yo quiero. Y ustedes ya, ¿qué hacen? Montan su código, ese código como tal. Yo les diré, pues, que tienen que borrar el punto git para que tengan en cuenta que van a subir eso a su carpeta de repositorios, todo eso. O sea, yo les voy dando a poquito todo el insumo, muchachos, pero tenemos casi 2 meses para que ustedes puedan entender un poco la parte de modelo vista controlador. Si usted la entiende, muchachos, vamos muy bien. Si no la entiende, muchachos, repase bastante, ¿ya? Y pregunten, porque la idea es que pregunten, pero, muchachos, si van a preguntar es porque están concentrados. No es que usted está en la clase y está por allá viendo el celular y cuando ya una cosa, ay, profe, ven, explícame qué es lo que hiciste acá. No, o sea, para mí eso no es objetivo. Si me hago entender, para mí eso es hacer perder el tiempo. Yo pensaría que lo ideal es que usted esté en la clase y pues pregunta, es porque usted está concentrado y ahí no entendió algo porque de pronto sí se le pasó. Ah, no, yo lo explico porque pues está interesado, ¿cierto? Pero no es el hecho de que usted haciendo otra cosa diferente, ahí me preguntan a cuál que pues ya se explicó y que usted por hacer algo diferente pues se distrae, ¿cierto? Yo le digo que ahí ese espacio de la clase, dedíqueselo a la clase, ¿listo? Entonces, public doble, y aquí ¿qué vamos a hacer? Entonces, la misma acción. Vea, yo voy a convertir, pero ¿qué vas a convertir ahora? A Kelvin. La misma estructura. ¿Sí o no? Entonces, yo podría, pues, copiarme todo esto que está acá. Lo puedo copiar, no hay problema. Pero muy en cuenta, algo aquí, muchachos. Ya no voy a usar esta lógica. Eso, ¿cuál voy a aplicar? Pues entonces me voy para Google. Bueno, dígame de Celsius a Kelvin. ¿Cuál es la forma? Ese es más fácil, ese solamente es sumar 273.15. Exacto, así es. Entonces, aquí lo reemplazan. Aquí, ¿qué vamos a cambiar? Pues en vez de tener este 36 grados centígrados, ¿qué colocamos aquí, muchachos? 10.10 grados. Exacto.
getGraphs. ¿Y qué me falta ahí? Los dos paréntesis. Eso, porque es un qué, es un método en ese caso. Y ya aquí el punto 15, ¿cierto? ¿Ya está listo? Ay, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ah, muy fácil. Vamos para acá, para el código del diseño. Y acá yo le voy a decir, vea, lo mismo. Necesito capturar el valor de la temperatura. Entonces, temperatura, que es el objeto. Recuerden que el objeto es el que está aquí, ¿cierto? Este es el objeto. ¿Sí o no? Es lo mismo que arriba, sino que pues se me pasó haberlo dejado también igual. O sea, es esto mismo como tal, porque yo tengo que entregarle ese valor al atributo que está en esa clase. O sea, que sería lo mismo acá, pues, lo que quiero decir. ¿Qué va a cambiar, muchachos? Hombre, sería lo mismo que está aquí también, pero ya no va a ir a hacer un cálculo al Fahrenheit. Ya va a esa qué, a convertir. Convertir a Kelvin. ¿Y qué me falta al final? Es un método. Los paréntesis. Muy bien, muchachos. Miren que ya terminé. ¿Será que no funciona? Pues la única forma de saberlo es que lo ejecute, ¿sí o no? Entonces, evaluemos. Si yo le coloco aquí 36 grados, a Fahrenheit son 96.8. Si recordamos 36 a Fahrenheit son 96.8. A Kelvin debería de darme 309.15. Si yo vengo acá y le doy a Kelvin, me da 309.15, como está acá. Y hemos terminado el ejemplo, con esas dos, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Cómo les pareció eso, muchachos? Bien, a repasarlo, vamos a completarlo. Sí, como dice el compañero, hay que repasar bastante porque este sí está un poquito complejo. Muchachos, y les hablo la realidad, o sea, lo que sigue aquí de adelante van a ser cosas similares, pero se va, obviamente el grado se va complicando porque, muchachos, ya ustedes están entrando en una etapa donde ya, o sea, estamos tratando de aprender a programar. Esto es de mucha práctica. Más, muchachos, usted se puede meter en los cursos que usted quiera. Usted se puede, mejor dicho, puede meterse en el mejor curso de programación. Pero usted no practica, perdió el tiempo. Se lo digo con todo respeto. ¿Ya? Y si usted entra a un curso que ya no enseñan casi nada. Vea, muchachos, no va a creer. Allá pueden salir mejores programadores. ¿Por qué? Porque son personas que le dan lo más mínimo y se ponen a bombardear, a practicar mucha cosa, y mucha cosa, y mucha cosa, y mucha cosa. Cuando menos piensan, salen con un reguero de cosas que aprendieron. ¿Por qué? Porque no es porque le enseñaron eso, porque practicaron, muchachos. Ojo, que eso es algo para que lo tengan en cuenta. Se lo digo por experiencia propia, porque eso es muy real. Entonces, esos detallitos que ustedes están conociendo, refuércenlos. Vea, ahora los ejemplos del libro, ya que lo tenían en el código espagueti, ahora pásenlo a la programación orientada a objetos. Ahí se retan ustedes, muchachos. Y lo van a empezar a hacer mejor estructurados. Ya la otra semana vamos a hacer un menú, ¿cierto? Un menú con varias, pues vamos a hacer con unas dos programitas y lo vamos a hacer orientado a objetos. Para que ustedes vayan viendo cómo se va aplicando todo ese cuento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les ha parecido hasta el momento este tema de la orientación a objetos, muchachos? ¿Muy maluca o cómo la ven? Que retadora. Sí, está retador. Sí, o sea, buena, complicada, pero hay que practicar eso. Es que no hay de otra. Vea, yo solamente les digo una cosa. Evalúese usted cuando entró a estudiar qué pena vio algoritmos a lo que se vino hasta el momento. Y póngase a pensar, ¿he aprendido algo? ¿No he aprendido algo? Evalúese. A ver si le ha servido lo que estaba haciendo usted por su cuenta. Porque realmente es malo que usted hace por cuenta suya realmente, ¿cierto? Entonces ahí les dejo el mensaje, muchachos, de verdad. Sí, he aprendido mucho, profe, estaba muy joven eso. No, muchachos, pero yo sé que pueden aprender muchísimo si le dedican el tiempito a esos jóvenes. Créanme que si se lo dedican, van a aprender mucho más. Y van a marcar la diferencia en una entrevista, muchachos. Se los digo de verdad y esa es la realidad. Pero si se lo proponen, ¿listo? Si se lo proponen. Y saquen el tiempo, saquen una hora diaria, créanme, una hora diaria. Puede que uno lo vea, eso es mucho, no, muchachos, una hora se le va rápido. Cuando se uno pesa, lleva media hora y no empieza a hacer el ejercicio porque trata de entenderlo. Cuando menos pesa, ya lleva la hora, pero ya que ya empezó a saber cómo va a hacer el ejercicio. En el siguiente día se sienta, ya pum pum a tirar código. Entonces, son temas, pues son formas de estudiar, ¿cierto?
La verdad, o sea, yo le digo por mi parte, o sea, sí, de esta forma me parece un poquito más complicado, o sea, para mí es más fácil, pues decía yo que para mí es más fácil hacerlo gráfico y empezar ya así a programar, pero pues es chévere aprender de ambas formas. Sí. No, y miren una cosa, muchachos. Cuando yo lo hago solamente la parte lógica, lo de menos es la parte cómo va a ser la pantalla, porque yo les puedo decir, hágamelo en consola. Ah, entonces, ¿cómo hago el cálculo? No, el cálculo usted lo hace aquí en un solo archivo. Lo hacen en consola, lo hacen a nivel web, lo que sea. La lógica es la misma, muchachos. O sea, miren que yo aquí no estoy usando, si se han notado, yo aquí no he usado un sistema, un M6, Boss.show, no. Yo aquí no he usado, en esta clase no he usado, yo no he usado ningún label, ni he usado una alert, nada, nada. Mire que yo aquí ha sido solamente puro return, vea, puro return. En algunos van a haber void, que son como, digamos, procesos, que después vamos a hacer ejemplos cuando aplica el void, ¿cierto? Pero eso lo haremos pues más adelante, ¿cierto? Como tal. Bueno, muchachos, yo pienso que podríamos dejarlo allí. Voy a ayudarle a Jonathan con la duda que tiene. Profe, profe, perdón. Sí, dígame. Yo tengo pues una pequeña inquietud y qué pena ahí con los compañeros. Yo no tengo, cuando es que hablan es que consola, ¿cómo así pues que consola? Pues Ok, no, no te preocupes, mira, eso es simplemente por acá una especie de proyecto. Les voy a mostrar rápidamente a todos. Proyecto que, si te das cuenta, en las opciones que aparecen acá está C#, ¿cierto? Está sí. C#. Y acá en la plataforma yo tengo, por ejemplo, Windows, que es la que estamos trabajando. Pero Sí. acá, digamos, el ambiente, yo acá puedo escoger algo que se llama, a ver si está aquí realmente. De pronto, aquí, consola. Y aquí en esto. Por ejemplo, sería este de acá. Pero yo no lo voy a activar. Lo que sucede es que .NET, al igual que Java, tiene un ambiente a nivel de consola. O sea, ahí no existe que el M6 Boss.show, que por ejemplo una lista desplegable. No, haga de cuenta que consola es como cuando nosotros ejecutábamos PSeInt, que cuando lo ejecutábamos todo era punta de teclado. Haga de cuenta lo mismo, pero en .NET. Ah, ya le entendí, profe. Ah, Eso se escoge ya. Ya que desde en consola acá. no nos va a salir, digamos, el diseño. Ah, Exacto, no ya se le entendí, diseño. profe. Pero la lógica, por ejemplo, estas clases que estamos haciendo acá, sí la puedes aplicar allá, En la misma. porque acá tú no tienes aquí que usar un elemento gráfico ni nada. Eso sí, puede variar, es con base a qué, a esto de aquí arriba. Estos using, porque pues para eso puede que no requiera uno que otro elemento, aunque yo creo que esas clases no tienen problemas pues para hacerlas con consola. Pero la lógica sí te va a servir igual, igualita, muchachos, igual. Eso no tiene nada raro, pues, la verdad, en ese caso. Ah, Eso es lo que bueno. llamamos es una consola. Y la web, ya cuando uno pues crea un programa a nivel web, y usted puede reusar esa clase también. Pero es como les digo, o sea, puede que cuando sea web y la uses, tengas que quitar eso de acá, porque no te aplique, sí, tiene sentido, ¿cierto? Pero la lógica en sí es la misma, o sea, que la clase, que los atributos, que los métodos getter y setter, luego que los métodos de acción, eso es lo mismo, esa es la misma historia. Y eso pues que vamos a ver herencia. Estos métodos no irían aquí en estas clases, irían en otra clase diferente. Pero se invocan, digamos, de cierto modo, esta clase para la nueva que se crearía. Pero yo después lo hablo más a detalle, ¿cierto? Después de que vemos herencia. Cuéntanos, Juan. Profe, tengo una inquietud. Pues yo voy a hacer este mismo ejercicio, pues practicando, pero por ejemplo en el formulario yo voy a poner un campo de texto que es donde va a ingresar el usuario, pues los grados, ¿cierto? Entonces va a poner un combo voz. Que diga, seleccione grado a qué grado quiere convertir, ¿cierto? Entonces sería Kelvin, Fahrenheit y hay otro por ahí que no recuerdo cuál es. Entonces, por ejemplo, si yo coloco el combo voz, que en este caso es el que me va a permitir seleccionar a qué grado quiero convertir, ¿cierto, profe? Que yo puedo utilizar un botón.
en este caso, que diga solamente convertir. Y dependiendo de la selección que yo haga en el combos, llamar el método, ¿cierto? Sí, eso es muy parecido también. Ya tú lo tienes que condicionar con un switch o con un if, y ya llamas el método que tenga ese cálculo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, no siendo más entonces, voy a detener la grabación y voy a ayudarle entonces a Jonathan con la duda.